just want you. I just want you. The words I never said for wanting to. I'm losing you. I'm losing you. Oh, but these thoughts won't let you go. They keep running back to you. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí un día más. ¿Qué tal todos? Buenas noches, Neo, buenas noches, Celta Draco, buenas noches, Goblin, ¿qué tal? Desde Venezuela. Buenas noches, Giordano, buenas noches, Jinhar, Emufa, Roten, ¿qué tal? War Sky, Nico DCS, True Hipotenuso, buenas, bienvenido, Kamaji también, Dimir Dev, Mathis Original, Rodenas. Bueno, muchas gracias a todos por estar un día más, es un enorme placer teneros por aquí. Ya sabéis lo que me gusta esto, por eso lo hacemos todos los días. Y bueno, hoy también he llegado con el tiempo justito. Buenas, Rodenas, te habéis saludado antes, creo, ¿no? Cronoz, buenas, Salmi con queso, bienvenido. Palicoques, hola. Celta Draco, que me manda ahí corazoncitos, ahí, bueno, sí. Ahí está el corazoncito, ahí me ha salido. Nomo Minkap, Pedro de Papu, buenas. Ey, Nailaiki, ¿qué tal? Joder, siempre es el primero y no le había dicho nada. Eldar, ¿qué tal? Bienvenido. Damiatan, también, buenas. Ah, madre mía, qué aluvión de gente. ¿Quién hay del principio que no haya dicho nada? Giordano, Nico, PH Neutro, Wilson Becerra, Emufa, buenas. Mu456, bienvenido. Azael Luna, buenas, ¿qué tal? Me he acordado. Hay muchos nombres que son distintos, por ejemplo el de Roten. Roten ha puesto su número de teléfono en el leak, pero yo sé que es Roten, ¿no? Azael Luna, pues no sé exactamente cómo está escrito, pero yo me voy quedando con las cosas. Azafirot, El Que Lee, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Nico también, buenas noches, bienvenido. Rojone, y si alguien lo repito, pido disculpas. 03 dice Giordano, por supuesto, no podía ser menos. Volk, corazoncitos, te acabo de responder, Volk, a lo que me has preguntado. Lo estudiaremos. Gatos Hill, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues sí, o sea, hoy toca Monquette, ¿vale? Toca Monquette porque no he jugado todavía todo lo que me gustaría haber jugado a Monquette. De hecho, he jugado, yo diría, relativamente poco. Y aquí todavía no hemos jugado ni siquiera un solo draft, porque el otro día jugamos un sellado y me extendí un montón. Me tiré toda la noche de cháchara y al final pues prácticamente no jugamos nada, ¿no? Me hice un sellado y hasta hicimos las 7 victorias, por cierto, que conste, hicimos 7-1 en el sellado, mazo cerrado, que es como se llama oficialmente. Y... ¡Ey, Kezcac! Buenas, Macarn también, ¿qué tal? Y no hemos jugado draft, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a jugar hoy, esta noche, un mazo cerrado de Amonkhet remasterizado. Y diréis, ¿por qué otro mazo cerrado? Pues sinceramente, le di sin querer. Es que es tal cual. Es que le di sin querer. Veis que pone construir mazos porque sin querer pinché y ya pagué las 2000 gemas. Entonces dije, bueno, pues ya lo juego. Pero no era mi intención, pensaba jugar draft. Así que lo que vamos a hacer es rápidamente este sellado, este mazo cerrado de Amonkhet remasterizado, y luego echamos un draft rápidamente, ¿no? Dice Eldar, ¿algún día harás estándar 2021? Sí, tened en cuenta que queda mucho por delante, queda más de un mes de estándar 2021, así que ya lo jugaremos. Tengo muchas ganas de echarle mano a ese estándar. No puedo, por la gloria de mi madre. Saludo a todos los del chat, dice Marsal, o sea, Naila Iki, que recién llegué de cenar con colegas. Hard and more, no puedo. Me gusta mucho el estilo ahí, Naila Iki, le ha pillado el truco. El misclick, sí, el rico misclick que me ha costado 2000 gemas. Rápidamente, dice Neo, entre comillas. Y Macaron dice, sí, lo harán en el 2022. Nos vamos a tirar todo el 2022. Bueno, todo el 2021 jugando estándar 2021. ¿Qué prisas tenéis por jugar estándar 2021 ya, no? Kamaji, pues muchas gracias. Dice Azael Luna, ¿quién más creyó cuando vio el tráiler del Drain que se trataba de la película de Shrek? Es que es una... A ver, tienen muchos elementos en común, ¿no? Ey, tomate... Tomate AOE, buenas, ¿qué tal? Si ganas, sacas rendimiento, por supuesto, claro que sí. Efectivamente, Mufa. Lo dices tú, yo también. Por un misclick me gasté 100 euros en gemas. Yo lo que hice fue comprarme 100 euros en gemas, pero en la cuenta free to play, en la cuenta secundaria, eso sí me pasó. Hey, Tomás, buenas noches, ¿qué tal?
Tinta, buenas. Supongo que si hubiese escrito al servicio de asistencia y hubiese reclamado ese dinero, a lo mejor me lo habrían devuelto, pero dije, va, ¿qué más da? Pues tengo 100 euros en esa cuenta por si algún día quiero jugar draft o lo que sea, pues los tengo ahí también. Así que tampoco le di demasiada importancia. Sí, tengo ganas de ver eso del estándar 2021 y empezar a jugar mazos ya sin las colecciones más antiguas, ¿no? Ah, lo dices por lo mío, en Mufa, vale. Sí, porque yo aquí lo he contado alguna vez, ¿no? Lo de la cuenta secundaria que tengo ahí, 20.000 gemas. Y encima, creo que las pocas veces que he jugado draft en esa cuenta, con esas 20.000 gemas que tenía encima, creo que gané. Y tengo más de 20.000 gemas al final, y no juego nunca. Alexandrite, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a abrir los 6 sobres, ¿vale? Vamos a abrir los 6 rápidamente, los 6 sobres de Amonkhet remasterizado para este mazo cerrado y luego vamos a ver. Dimir te dice, ¿Double Masters? ¿Alguna información? Jajaja, no tengo ninguna información de Double Masters. Vamos a abrir los 6 sobres rápidamente y luego nos echamos un draft. Venga, a ver, deseadme suertecita, unas cuantas míticas, dámelas. Vamos a ver, una mítica, la avispa reina es mítica y ya está. La única mítica, la avispa reina, que por 7 es un 2-2, vuela toque mortal. Ah, vale, es la típica, esta carta es de toda la vida, ¿no? Cuando entra en juego pones 4 fichas 1-1 con volar y toque mortal. Y por sí misma, o sea, realmente es un 5x1 esta carta, pero claro, pone 2-2 y unos 1s. No está mal, de todas maneras. Si vamos a verde, la jugaremos casi seguro. Bóveda peligrosa por 4. Ah, vale, esta es la ira. Bueno, la ira. Es la el disco de Nevinirral, ¿no? Podríamos llamarlo. Por 4 lo juegas y luego por 5 girarlo y exiliarlo. Exilia todos los permanentes que nos entierra, que no es mala carta. El Negev nos salió en el anterior sellado, por cierto, el Negev, el Minotauro este. Así que bueno, segunda vez que lo tenemos. Anda, el Pacto de Negación. Estas cartas, Pacto de Negación, no estaba originalmente en Amonkhet y la Avispa Reina tampoco. Son reediciones que han metido de otras colecciones. El Pacto de Negación es una especie de Force of Will. No creo que la juguemos, poco probable. Transferir recuerdo, dice la parte instantáneo, azul, 4. Pone el hechizo permanente que no sea tierra objetivo en la biblioteca de su propietario. En segundo lugar, desde la parte superior, no está mal, yo creo. Y el recuerdo, que es la secuela, cada jugador baraja su mano y su cementerio en su biblioteca y luego roba 7 cartas. Que bueno, es jugable también, no está mal, ¿no? No hay código de 3 sobres gratis de Amonkhet. No entiendo, o sea, han sacado un montón de colecciones seguidas y ¿qué piensan? ¿Que la gente se va a gastar cientos de euros en conseguir cada una de esas colecciones seguidas, que encima son de más cartas de lo normal, de más de 300 cada una, ¿no? Así que no han regalado sobres, igual que tampoco los regalaron de Jumpstart. ¡Hey, Irving! ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Una pena, ¿no? Dice Mufa, como no lleves el pacto, te denuncio. Es muy malo, ¿no? El pacto, ¿no? Pues bueno, van a Celta por no estar atenta. Jinhard dice, wishful thinking de Wizards. Y Corvus Marek dice, de nuevo las 7 victorias. Buenas tardes, noches a todos. Corvus Marek, muy buenas, ¿qué tal? A ver, yo voy a luchar por las 7 victorias. No prometo nada, pero voy a luchar por ellas. Y luego tenemos, la verdad es que no está mal. Soles abrasadores. Nunca la había visto en español esta carta. Hace 3 daños a cada criatura. Y se cicla por 3. No está mal. Bueno, sí, supongo que la habré visto en español alguna vez, pero no me acordaba en absoluto del nombre. Buenas, Josito, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Eldar, igual es algo raro, pero ¿por qué lo de Drugos? Pues Drugos es, en una película muy famosa que se llama La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. En la película Drugos significa amigo, ¿vale? En esa película hay un montón de vocabulario peculiar y con muchas palabras inventadas. Y en particular, amigo significaba, se decía Drugo, entonces de ahí viene simplemente. Y en la película dicen esa frase, dicen, bien, mis pequeños Drugos, y de ahí se quedó. Y de hecho, Jesús el otro día me localizó el primer vídeo de la historia del canal de YouTube en el cual digo esa frase. Por cierto, Jesús, si estás por ahí, si nos estás escuchando, haz acto de presencia y pon el enlace a ese vídeo. Si no lo busco yo luego. Milinfest, buenas, ¿qué tal? Eso viene. Bueno, a ver, viendo esto, yo diría que seguramente... No. Sabiendo esto, no hay ninguna conclusión clara. La carta verde es buena, la carta azul es buena, la carta roja es buena, la carta Rakdos no es muy buena, la bóveda peligrosa, no sé ya hasta qué punto esto será bueno en limitado, es un pelín lenta, supongo que la jugaré, y el pacto de negación no es bueno, ¿no? Así que buenas a Alexander, ¿qué tal? Bienvenido. Y Javier, no te había saludado, ¿verdad? Sí, buenas noches. Hoy toca limitado, por lo que veo. Sí, toca limitado. Hay que darle un poquito de cañita a Amonkhet. Como digo, no tengo ningún color predilecto ahora mismo con lo que hemos visto, así que montaremos el mazo un poco con lo que veamos. Vamos a ver qué tenemos en el color blanco. Los desiertos son importantes, son buenos porque su habilidad de ciclo es una caca, ¿vale? Pero
cuando están en juego hacen cosas que hacen que otras habilidades, otras cartas tengan habilidades buenas, ¿no? Entonces el desierto es bueno, el caminavientos es un 2-2 que puedes espolearlo para cuando ataque, para ganar +1/+1 y volar. No está mal, ¿vale? 3-3 vuela. Sacerdotisa ungidora, que siempre que una ficha entra al campo de batalla bajo tu control ganas vida, y se embalsama por 4, es decir, vuelve desde el cementerio al juego y luego se exilia. Vale, salto formidable. Bueno, los trucos voy a evitarlos. Voy a echar a la derecha únicamente las cartas que veo que son suficientemente buenas. Por 3, un 2-1 vuela, que siempre que ataque endereza la criatura objetivo que controlas. No es muy bueno, pero bueno. Exilia artefacto o encantamiento y se cicla. Yo creo que está bien. Los desiertos son como los catranes, hacen cosas, dice Acid House, efectivamente. Renunciar al terrenal, además se cicla. Visir de la postergación, que no es mala carta. Por 3, un 2-2 destello. Y Estela Cero, muchísimas gracias por esos 4 meses ya de suscripción. Ahí de nivel 1 además. Muchísimas gracias, agradezco un montonazo. 4 meses, joder. Pues eso es que te has quedado y te ha gustado y aquí sigues. Muchísimas gracias. Hey, Bureisho, buenas noches, que te acabo de mirar el chat y te veo que estás por ahí también. Guatone, buenas noches también. Dice, al logar me sale todo el rato conexión interrumpida. ¿A vosotros os funciona? Yo creo que a la mayor parte de la gente le está funcionando, pero es cierto que no a todo el mundo. Y Volk ha puesto un enlace en el chat a saber a qué es. Sí, Volk ha puesto enlace en el chat al primer vídeo del canal, de la historia del canal, en el cual dije lo de bien y bien y bien, mis pequeños duros, y no tenía ni webcam siquiera. Espérate, dame un segundo, que lo ponga así en resolución alta y con volumen alto. Y este es el primer momento, muchas gracias Volk, por cierto, este es el primer vídeo, que se llama Vuelve el formato bloque construido, y ojo, no sé si lo estáis viendo, tiene 93 visualizaciones. Subido el 16 de noviembre de 2018. Estuve como 6 meses subiendo vídeos así con 30 visualizaciones, 100 visualizaciones y cosas así. A ver cómo suena. No lo digo. No lo digo porque tenía que quitar el volumen un segundo. Ahora ya. Bien. Esperate. Dadme un segundo, que lo quiero poner bien, lo quiero poner bien. Dadme un segundo, que pare la música, que no quiero que estorbe. Y ponémosla a esto. Escuchad. Bien, bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos a Magic Block TK. Y traemos noticias fresquiviris para todos vosotros. Creo que ha cambiado a positivo el canal, ¿verdad? Así que podemos estar contentos. Creo que ha cambiado a positivo. Sí, muchas gracias, Volk, por ponerlo. Bueno, venga, vamos a seguir con el tema del mazo este. Por 3, un 2-2 con destello, que cuando entra en juego puedes exiliar una criatura objetivo si atacó o bloqueó y regresar al campo de batalla. Después, al final del turno, no está mal. Élite de la simiente TA por 4 es un 2-2, que lo puedes espolear para dar +1/+1 a todas tus criaturas, lo cual está genial. Una carta. Y este que por 5 es un 3-5, que cuando entra en juego, si controlas una criatura girada, por un token 1-1 con vigilancia. Bueno, no está mal, tampoco es una... La bomba, los desiertos, ¿vale? Tenemos un desierto blanco, un desierto azul, ¿vale? El pacto de nadación, como decía antes, es una rara que yo creo que no es jugable. Y Manu Dragon, muchas gracias, hombre. Se me había olvidado pasarte el enlace. Manu Dragon 92, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Manu. Con Manu acabo de estar, acabamos de cenar juntos hace un ratillo, por eso he llegado en el tiempo justo. Y le dije, sí, tú no te preocupes, que te paso el enlace del stream, pero veo que me ha encontrado él solo. Muchas gracias, Manu, por el follow. Y bueno, como decía, el pacto de negación yo creo que no es una carta para limitado en general, salvo que me digáis lo contrario, salvo que el chat esté muy en contra de lo que digo. No voy a jugarlo, argumento convincente. Por 2, el jugador objetivo muele 5 cartas, no, en principio no. Roba, descarta, solo si lanzaste un hechizo que no sea de criatura, creo que la carta es buena. Esparcir la esencia creo que es buena en limitado en general. Que cambie el nombre del canal a Hola, estoy fresquivirish. Dios mío, qué vergüenza, ¿eh? Así tenía 90 visitas, claro, el vídeo. Qué vergüenza. Mira, Neo ya le ha borrado el mensaje a Manu. Manu, no se puede escribir en mayúsculas en un chat. Ay, da suerte, o sea, da gracias que no te han baneado del todo, solamente te han borrado el comentario. A ver, la sed perpetua era... Ah, esta carta es muy buena. No gira la criatura, salvo que controles un desierto. Esta carta... Uy, tenemos 3 copias. Wow, creo que vamos a ir al azul.
Tenemos un azul bastante. Tres set perpetuos es muy bueno. Y tenemos un par de desiertos. Oye, el azul blanco que tenemos no está mal. Centinelas de la ECMA. Por 3 es un 2-3. Siempre que actives una habilidad de ciclo o descartes una carta, obtienen +1/+1 hasta el final de turno. No son malos del todo. Descartar una carta del jugador objetivo muere 3 cartas. Ojo, tenemos esto que es demoler. Esto también es demoler. Pero yo creo que no es suficiente justificación para montar un mazo de demoler. Dos cartitas que muelen y ya está. No es suficiente. Vientos opositores contrarresta a menos que su controlador pague uno por cada carta que haya en tu cementerio. No me parece mal counter, pero me conformaré con el esparcir la esencia. Iluminación jeroglífica, creo que es buena carta. Porque se puede jugar por uno azul o por cuatro. Y siempre vas... ¡Opa! Me he ido hacia donde no quería. Vale, y como hemos dicho, el transferir recuerdo que yo creo que está bastante bien la carta. Vale, luego coste 5, 4-4 vuela, que siempre que actives una habilidad de ciclo o descartes carta, tenemos bastantes habilidades de esas, la criatura objetivo tiene -2/-2 que controla un oponente, está bien, jugable. Y por 7, un 5-5 anti-maleficio que perfectamente podría ir hacia adentro. Me ha gustado el azul y el blanco que... Me gusta el color azul que hemos encontrado en estas cartas, ¿no? Ese ha sido gratis porque sí. Estamos drafteando, no estamos drafteando porque es que tenía un mazo cerrado iniciado. Le di sin querer, abrí un mazo cerrado y pagué 2000 gemas por él sin querer. Vamos a ver el color negro. El azul me ha gustado mucho, el negro vamos a ver. Lo voy a mirar un poco por encima. La momia que cuando muere hace -1/-1 a una criatura. Por 1/1/1. Avispa del amargo final, por 2/1/2/1 vuela. Que siempre que lances un Planeswalker bolas, que no va a ser, puedes sacrificarla. Y si lo haces, destruyes una criatura. Pero vamos, esta criatura no es mala, por 2 es un 2-1 vuela. Esta está bien, tenemos 3 copias de disidente condenado. Por 2 son 2-2 con afligir 1, es decir, si te bloquean, el oponente pierde una vida. La momia del miasma, la momia del miarma. Cuando entra en juego, cada jugador descarta una carta. Aguijón letal, por 3. Tienes que poner un contador -1/-1 a una criatura que controlas. Fresquiviris. Nunca sabremos quién ha escrito eso, quién me está troleando. Dice Neo, por favor, ten dignidad, no vuelvas a decir Fresquiviris nunca. Son cosas de viejos, es que no lo entendéis. Antes estaba guay decir esa palabra, antes era guay. ¿Y cómo está el clima en España? Domingo, Fresquiviris, Fresquiviris. Esta carta no es mala, tampoco es la bomba, pero no es mala. El Amid Siniestra, por 3 o un 4-3 que entra en juego, pone un contador -1/-1 sobre una criatura que controlas, tampoco está mal. -1/-1 sobre una criatura que no controlas y +1/+1 y vínculo vital a la que sí controlas, a la cual le pones el aura. Errando por la muerte, regresas dos cartas del cementerio a la mano, se cicla por 2, nido de escarabajos, es un encantamiento, siempre que pongas contadores -1/-1 sobre una criatura, creas esa misma cantidad de tokens 1-1. Por 3 un 3-3 que no puede bloquear a menos que controles otro zombie. Esta carta me gusta. Y tenemos bastantes de los de contadores -1/-1. Y podríamos aprovechar los contadores -1/-1 poniéndoselos al disidente condenado y que deje el token 2-2. O sea, no está mal del todo la idea, la combinación. Pero vamos, el negro me ha parecido un poquito más flojo que el azul. Y no sé si decir incluso más flojito que el blanco también, ¿no? Es que me ha gustado el blanco y me ha gustado el azul. Vamos a ver el rojo. En el rojo, ¿qué tenemos? Tenemos un desierto rojo. Tenemos el cartucho del fervor, que cuando entra en juego una criatura no puede bloquear y da +1/+1 y prisa. Solamente cuesta un mana rojo, eso está guay. Rocío de magma, por 2, instantáneo, hace 2 daños a una criatura objetivo y la exilia si muere. Dos copias, ¿vale? Tenemos un buen rojo, por cierto. Salí por la fuerza, reeditado en varias ocasiones. Un erosionar, cartaza... Tenemos un par de cartas rojas bastante buenas, ¿eh? Iniciada a Bresendas, por 2 es un 2-1, la criatura con fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada, ¿vale? Potencia bruta, +3/+1 y arrollar, no está mal por 2, instantáneo. Abrir fuego, wow. Uf, esto es muy bueno también. Por 3 un 3-2 prisa, que lo puedes espolear. Mis qué trolls que sois. Este bicho es bueno. El Kenra pendenciero, por 3 un 2-3 con amenaza. Que puedes espolearlo cuando ataque y gana +2/+0 hasta final de turno. Otra carta que está bien. Ojo, creo que vamos a pasar el blanco. Uy, es que el blanco está bien, Me gusta mucho el color azul. Lo que pasa es que el azul con este rojo no se lleva bien. Quizás hacemos blanca-roja. Vamos a ir a blanca-roja, me parece, Moloch espinoso por 3, 1, 2, 2 con destreza. Que tiene la habilidad de dañar primero mientras esté atacando. Ojo, no está nada mal. El de 3 daños a cada criatura.
Y el Estrangulador de las Arenas también está muy bien. Muy buena carta, de las mejores cartas, yo creo. Golpe Perforador, hace 5 años una criatura. ¡Wow! Si fuera a morir la exilia, está muy bien. Y este bicho que se cicla. Pues creo que voy a pasar de... Mira, el azul tenemos algunas cartas. A ver, el azul tiene 3 Sed Perpetua. Pero es que el rojo tiene lo mismo en cuanto a removal. Un montón de removal de todos los tipos. No sé si azul-rojo o blanco-rojo, ¿eh? A ver, es que el blanco que tenemos... A ver, el blanco que tenemos no es malo. No es malo, pero no es la bomba. En absoluto. No he contestado a Fallback todavía, Manu. Tranquilo. Joder, con lo del Freskibiris. Todo el mundo está ahí con el Freskibiris, Freskibiris. Me gusta mucho el color rojo que tenemos. Lo que no sé es si combinarlo con el azul... El azul nos aporta estas grandes criaturas y Leandrolin dice... Empezando la semana Freskibiris con un directo. Freskibiris, Freskibiris. Dice Kamaji, mejor con el azul. El azul me aporta los dos bichos grandes estos de coste 5 y 7. Algo de removal así, genérico. Algo de ventaja de cartas, manipulación. La sed perpetua es buena. El blanco me aporta este bicho, me aporta esto. El Aven. Élite de la simiente. Ta. Bueno, vamos a continuar. El rojo va a entrar casi seguro, ¿eh? Vamos a ver. Lo que no sé es cuál de los dos colores quitar, si el blanco o el azul. A ver, el verde que tiene, el desierto verde. La vida sigue, el de ganar vidas. O 4 u 8 si murió una criatura. Sexto sentido. Siempre que esta criatura haga daño en combate... Ah, esto es una curiosidad verde, ¿vale? Curiosidad verde. El 3-1x2, que cuando hace daño enderezas una criatura o tierra objetivo. Ojo a esta carta, graciosa. Por 2 es un... Cuidadora de la Esperanza, por 2 es un 2-2, que endereza tierras pagando 1. Y pagando 1 y girándola, en espolear... endereza 2 tierras. Ah, vale, si la espoleas endereza 2 tierras. O sea que es como si diese maná, pero no es la bomba. Destruye artefactos, se cicla. Por 2-1-3, que cuando mueres robas carta... Por 2-1-2 que da mana de cualquier tipo que pueda producir una tierra que controlas. Bajo las arenas, buscas una tierra y la pones en juego. Tierra básica, la pones en juego girada, se cicla por 2, cuesta 3. Por 3-1-2-2. Ah, este es un, la típica que destruye artefacto o encantamiento cuando entra en juego, ¿no? Pero este solamente destruye artefacto, vale, vale. Es la típica que destruye un artefacto al entrar en juego. Un orangután de Octavi, que no me salía. Orangután de Octavi. Y una ley que dice, el azul te aporta Freskibiris ahora mismo. Te aporta Freskibiris ahora mismo, XDD. A ver, por 4, un 4-3, por cada tipo de contador sobre el planeta objetivo. Ah, este es el que hace como una especie de... poner contadores donde ya los había, o quitarlos. Y la avispa asesina. Pues rojo-azul, mira, encima tenemos una carta buena para el rojo-azul. Venga, me voy a apuntar al color rojo-azul. Vamos a apuntarnos al rojo-azul. Tenemos el monumento negro, el monumento rojo. Que robas descartas, te cuesta lo menos lanzar hechizos rojos de criatura. Cuando lanzas un hechizo de criatura, robas descartas, robas al revés. Ey, Leandrolin dice en mayúsculas, no te voy a mentir, se ve bien Freskibiris, mi pana Domingo, joe. Madre mía, no esperaba tanto troleo, ¿eh? No tendría que haber sacado ese vídeo, ¿para qué lo habré dicho? El verde, tenemos el azul. Que, este deja giradas criaturas del rival. Y luego la bóveda peligrosa. Uf, muchas cartas buenas. Voy a meter el color rojo, yo creo. Voy a meter todo el rojo y luego lo pensamos y voy a quitar el blanco. Venga, sí, vamos a hacer la roja-azul. Creo, no sé, es que no nos ha salido... No nos ha salido ninguna cosa así, digamos, muy sinérgica entre el rojo y el azul. Vale, del azul, ¿hay algo que no haya metido que merezca algo la pena? No, yo creo que no. Vale, pues aquí lo tenemos. Este es el mazo. 47 cartas. Vamos a poner unas fundas acordes a la combinación de colores, las fundas rojas azules, ahí está. Y nos llamamos raras, ¿no? Sí, llamamos esto, transferir, no sé qué. Vale, vamos a poner esto.
Vale, el mazo ahora mismo tiene 47 cartas, de las cuales 17 serán tierras, efectivamente. Vale, 17 tierras parece lo acorde a esto y tenemos a coste 4, coste 5, 6 y 7. Creo que me quiero quedar con todos los pinos, es decir, este de coste 5, este de coste 6 y este de coste 7. Además se ciclan, ¿vale? Estos costes altos se pueden ciclar si hace falta, lo cual está genial. Y además el ciclarlos tiene sinergia con este, que le da menos 2 menos 0 a las criaturas rival, del rival, ¿no? Mucho coste 3. Y ahora vamos a intentar retocarlo. Porque falta el monumento. Los monumentos no me acaban de convencer, ¿eh? Bueno, ojo, no está mal. Siempre de gran cesa, la criatura objetivo de control del oponente no se endereza. No me acaban de convencer. Vale, salir por la fuerza lo puedo quitar. El cartucho del fervor. Más uno y prisa. Y la criatura objetivo no puedo bloquear este turno. Lo voy a quitar, creo. No tenemos más sinergia con ello. Me gusta que tenemos mucho removal. ¿Cuántas criaturas lleva esto? 333 dice. Lo siento, Domingo, pero es gracioso, Fresquividis. Vale, tenemos 12 criaturas. No puedo quitar ni una sola de las criaturas. Voy a quitar el más 3, más 1 y arrollar. Si seguimos así, quito el counter. Porque al final sale un mazo muy agresivo. Vamos a quitar el counter, el esparcir la esencia. Vamos a intentar sacar todo el mana todos los turnos. 42 cartas, hay que quitar 2. Esto no se va a ir fuera, me parece buena. Esto, o sea, criatura no voy a quitar ninguna, ¿vale? O sea, no puedo quitar ninguna criatura. Hombre, podríamos quitar una sed perpetua. Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamluts, mucha suerte con él. Podemos quitar un rocío de magma, de hecho. Desiertos tenemos dos, uno azul, otro rojo, así que es muy posible que la sed perpetua sea muy buena. No puedo quitar la sed perpetua. ¿Se podrían quitar los soles abrasadores? Quizás puedo quitar la bóveda peligrosa. Y Spotcaster, buenas noches, ¿qué tal? Spotcaster MTG, me imagino que con. Que es Alberto Blanedo, ¿no? Porque generalmente Alejandro Castro entra con su propia cuenta, que es NemoDNA. Así que muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos echándonos un mazo cerrado de Amonkhet remasterizado. Y estamos terminando de pulir el mazo. Tengo que quitar alguna carta y creo que voy a quitar uno de los rocíos de magma. Porque tenemos mucho removal mejor que el rocío de magma. Así que lo vamos a dejar así. Problema del mazo, que solo lleva 12 criaturas. Nada más 12 criaturas. Así que tenemos que tener cuidado y no ciclar deliberadamente las criaturas grandes. Rapsolo, joder, buenas noches. Me alegro mucho de verte por aquí. Muchísimas gracias por esa suscripción. A que van 3 meses seguidos. Joder, muchísimas gracias, Rapsolo. Bienvenido, buenas noches. Joder, hoy es una noche muy bonita. Hay mogollón de amigos aquí en el directo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias en particular a Manu Dragón, que está por aquí. A Spotcaster, que es Alberto Lonedo. Y a Rapsolo. Muchas gracias a los tres por estar por aquí. Y a todos los demás también, por supuesto. Y gracias por la suscripción. Los voy intercambiando entre Haunmi y tú. ¿Quién es Haunmi? Ese es nuevo, no lo conocía. Es broma. Venga, va, vamos a jugar con este mazo, a ver qué tal va la cosa. Vamos a ello. No quiero perder el tiempo, que luego me quiero echar un draft. Que no tenía planeado hacer este sellado, pero ya que lo he pinchado, pues ya lo gastamos y me lo quito del medio. Buenas, El Santo, bienvenido. Noiseses, buenas noches. Autómata, ¿qué tal? No estamos jugando el evento estándar. Se me hace muchísimo cuesta arriba ganar más de 5 victorias, dice Automata. Paciencia. Es que a veces ocurre eso y esa pedazo de camiseta no la había visto. Esta camiseta me la hicieron ya hace meses. Me la hicieron por los 10.000 suscriptores. Cuando alcanzamos 10.000 subs en YouTube, hicimos un concurso de camisetas y la gente mandó varios diseños y este fue el ganador. Este fue el ganador absoluto, fue por votación también. Hey, Edufroste, buenas. Vengo deshidratado, pero vamos siempre como todas las noches. Sácatela para verla mejor, dice Tinta. ¿El qué? ¿La camiseta o qué? Ah, salimos con el desierto y así luego ya tenemos un bicho que cuando entra en juego, si tienes un desierto hace 3 puntos de daño a una criatura objetivo y ese mola mucho.
Ojo a la sed perpetua. Joder, esta carta es muy buena. Y tenemos tres copias. Mira, este es justo el que me refería. Voy a jugar otra isla. No hay necesidad de decirle que llevamos rojo todavía. Así que ya os oiremos. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. De Dalon Sensei, buenas también. Está entrando todo el mundo ahora, ¿eh? Le voy a dejar este bicho vivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos bastante removal. Tenemos el estrangulador de Boston, digo, de las arenas. La sed perpetua. Entonces, prefiero dejar vivo esto. Y los bichos que entren un turno antes, pues bueno, tenemos respuestas para ellos. Por cierto, terrenos expansivos, vale. Por 4 son 2-4 que da mana de cualquier color. Y si los voleas da 2 manas de cualquier color. Me la juego a no matarlo. Me da un poquillo de miedo ese bicho, ¿eh? Me da un poquitito de miedo. Se lo podemos girar directamente. Lo digo más que nada también para que no nos bloquee. Voy a girárselo. Parece que puede dar demasiado mana. Y pegamos de 3. Pegamos de 3 este turno. No voy a ciclar la iluminación jeroglífica, sino que quiero jugarla para robar esas dos cartas. Va a ser importante la ventaja de cartas en esta partida. Bueno, como en todas las partidas de Magic, ¿no? No tengo necesidad, quiero decir, de jugarlo ahora. Podemos esperar un poquito. Pues esta carta es buena, ¿eh? Por 3 pone un 4-2 en juego directamente. Y luego si juego un cartucho, le vuelve a la mano. Muy buena carta. Pero vamos, la podemos matar, así que no hay mucho problema. Salvo sorpresa. Así que esperemos que no haya sorpresa. El estrangulador de Boston, cuando entra en juego, le hace 3 puntos de daño a la criatura objetivo. Vamos a matar a esta bestia. Si se portan mal, Neo, me lo dices y pongo otra vez el bot que controlo de las mayúsculas, ¿eh? ¡Ey, Jesús! ¡Buenas noches! ¡Ey, David Green Camel, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Y Jesús, muy buenas noches. Te estaba ya echando de menos. ¿Estás fresquibris, Jesús? Es la nueva palabra. Oh, no. Hace 3 puntos de daño. Vale, pues se murió. Durigon, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Se murió. Vale, tenemos 2 removals en mano, ¿vale? Así que 3-1, puedes espolear cuando ataque. Cuando lo hagas, pero en el daño de combate que se le fuera a hacer a la Vengadora de Oketra. Vale, la mataremos, supongo. O no, espérate, la podemos dejar viva. Es que si la dejamos viva, uff, fijaos lo que viene. Esto tarda 2 turnos en llegar como mínimo. Va, voy a jugar la Esfinge, no voy a atacar con el estrangulador. La razón es que tenemos este erosionar. Este erosionar está pidiendo ser usado sobre la Vengadora de Oketra, porque es posible, llegados a este punto de la partida, que él juegue ya criaturas grandes, ¿no? Expulsar, wow. Ya ni me acordaba de esta carta, os lo juro. No tenemos nada contra esto. Ah, bueno, sí tenemos una carta. La rara split card azul. Hola, Katin, buenas noches. Har. No puedo. Vea, ese ataque nos lo vamos a comer. Wow. Puedes esperar al campeón. Cuando lo hagas, endereza todas las otras criaturas que controlas. Wow, enderezaré también esta. Problemas, ¿eh? Tenemos 6 de maná. Voy a ser precavido. Vamos a ver si espolea, si no espolea, a ver qué es lo que hace. Es que es un 4-4, ya no... Problemas. Este es una solución. Irving dice, hay que crear el comando Fresquiviris. Bueno, pues quien quiera gastar la carta de Strinlutz del comando, de crear un comando y crear la carta Fresquiviris. Si alguien lo hiciese, me lo curraría. Pues Yupio sacado de la cárcel, vengo de ver el stream resubido y a indultar a Hugo. Lo apunto, ¿vale? Pues Hugo le quedan 3 cadenas perpetuas nada más, ¿vale? No ha actualizado a la cárcel. Voy a bloquear al 3-1. No ha espoleado, ¿no? Si hubiese espoleado se vería, supongo, de alguna manera, ¿verdad? Vale, no ha espoleado.
Me da un poquillo de miedo el tema de spoilear o no spoilear. Vamos a robar aquí dos cartitas fresquísimas. Estos sí que son fresquísimas, estas dos cartas extras que vamos a robar. Bueno, no son muy buenas. Pero no se puede pedir más. Venga, vamos con el 5-5. ¿Os imagináis que me equivoco, miscliqueo y le doy el a ciclar y ciclo mi único bicho grande? Pues Yupio ha sacado de la cárcel a Hugo. Ya solo le quedan dos a Hugo. A ver, que lo confirme. Sí, le quedan solamente dos cadenas perpetuas a Hugo. Ahora mismo. Van a Emufa por decirle al mod lo que tiene que hacer. Comandos bien fresquiviris. ¿Ha jugado otro en serio? Tenemos mucho mana. 8. 3 y 3, 6 y 2, 8. Yo creo que Seta cuando va a bloquear. Poyupio ha sacado de la cárcel a Hugo y espero mi lugar en el server del Minecraft. Tengo que ver lo del Minecraft. Voy a atacar, ¿eh? Pues a Hugo le queda una única cadena perpetua. Lord, qué buena gente ha sacado de la cárcel a Hugo. Pues Hugo, señores y señores, momento histórico. Hugo está totalmente fuera de la cárcel en estos momentos. Le damos con el Moloch espinoso y pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que hace él. Esto hace daño a cualquier objetivo y esto no. Vale, ataca con los dos. Vamos a ver si... No creo que... A ver qué es lo que hace. Sí, sí, las ha enderezado. Irving dice, Hugo, ahora está fresquiviris. Está muy fresquiviris, sí. Si tiene cualquier cosa en mano, nos la lía. Me la juego. Vamos a matar a uno de ellos. Vaya, es un 2x1, lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, la vida es así. Venga, lo matamos. Y a lo mejor bloqueamos también al otro, dependiendo de lo que haga él ahora. Vale. Lo voy a bloquear. A ver si tiene un truco, si no lo tiene. Vale, bueno, es un intercambio justo, es un 2x2 en el fondo. No, es un 3x2, hemos salido perdiendo, pero bueno. ¿Y esto qué es? Pendenciero encapuchado. Lo puede espolear para que gane +2/+2. Madre mía. Estamos un poco apuradillos. Voy a pasar turno. Dice Poyupio, ¿qué significa TK del blog TK? En momento histórico habéis hecho un clip y todo. Inaleiki dice, fresquiviris estaba Hugo con 8 cadenas perpetuas. Ahora está con el Carolet de Rita Barbera. Pues lo de TK es un dominio de internet, .tk. Que viene de un país que se llama Tokelau, y el dominio de Tokelau es .tk, y el primer blog que tuve hace ya muchos años de Magic Blog era magicblog.tk, y de ahí viene el TK. No lo he conseguido recuperar. Este robo está guay. Obviamente no vamos a ciclar. Vamos a atacarlo primero, a ver qué sorpresa nos encontramos, y de ahí viene entonces lo de TK. Del magicblog.tk original queda algo por ahí. Si llegas a ver que iba a hacer ese bloqueo, habría jugado de los soles abrasadores antes. No pensé que fuese a bloquear de esa manera. Pues no lo voy a jugar este turno. Me voy a esperar a ver si tenemos la suerte de engancharle algo más que juegue el siguiente turno. Porque esto, como sigue girado este turno. Tokelau. Poyupi dice: los drugos vivimos en Tokelau. Pues seguramente se estaría bastante bien en Tokelau, ahí en medio del Pacífico, una isla perdida. Ataca también con eso. Vale, ya no se endereza nunca más. Esperemos. Mi turno. My turn. ¿Cuánto pega esto? Pega 3. Pues nada, pegamos. Vale, bien. Voy a matarle a ese bicho. Es que pega de 5. Vamos a ver si se muere. Se murió, vale, bien, bien, bien. Pues este le mata el siguiente turno casi. Que pega de 4, volando. Ya verás tu top deck, dice Arguita. Hey, Dora, más buenas, ¿qué tal? No me fastidies, me acaban de tirar una ira de Dios. Joder. Nos ha hecho la 13-14.000. ¿Cuántas cartas nos quedan, por cierto, en el mazo? A mí me quedan 19, a él le quedan 20, vale, vale. Voy a ciclar esta cosa.
Este es el que cuando lo espolea pone un 1-1, ¿no? Pues tenemos dos cartas en mano, que son dos tierras, pero fresquiviris, fresquiviris. ¿Qué fresquiviris están estas tierras? Dice Poyupio, Tokelau es una maravillosa isla con 500 habitantes y 1000 hectáreas de servidores para páginas web. Por eso tenía un dominio en .tk de Tokelau. De ahí venía. Vale, esto solamente se puede activar si has lanzado un hechizo que no sea de criatura. Así que la habilidad va a ser difícil que la podamos... ¿esto qué era? Por 3, un 4, 3, no puede ser contrarrestado. Los hechizos de criatura que controlas no pueden ser contrarrestados. Joder. Nos ha roto la ira. Esa ira de Dios no me la esperaba. Y Naila X dice, le cae también que está fresquiviris ahora mismo y eso que es verano. Me ha reventado. Manu Dragon dice, Manu, ¿tú qué sabrás? Tú no sabes de esto. Le he dejado ganar porque me ha dado pena. Ay, le he dejado tirar. A ver, hemos robado un poquito ahí. Pues nada. Vaya primera derrota. Primera amarga derrota. Parecía win, pero no. La verdad es que parecía ganadísima la partida, ¿eh? Dice Acid House que de 17 tierras que lleva el mazo me he robado 12. ¿Has contado la que he ciclado? F total, sí. F total. Con esa ira tan toquelado bien los... Me los han toquelado totalmente. Dice Acid House que no lo había contado. O sea, me he robado 13 tierras, sí. En 20 cartas, porque no he robado más. Quizás 20 o 21, ¿no? En toda la partida. Va, el 7-1 es posible, dice Tempus. El 7-0 es posible. No perdéis las ilusiones. Que no os trunquen los sueños. Que si tú crees que vas a hacer un 7-0, te lo vas a hacer. Pero tienes que pensarlo. Tienes que creerlo. Es algo que está aquí en el corazón. Dice Caín Pi que cuando vuelven los directos mañaneros. No lo sé. ¿Volverán? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé porque la verdad es que he ganado mucho tiempo libre desde que no los hago. Bueno, tiempo libre. Tiempo para poder seguir centrándome en lo que tengo que centrarme. Que es en crear contenido de Magic, básicamente, para el canal. Uy, qué buen robo. La vamos a meter en juego, que tenemos criaturas de coste 6 y de coste 7. Vale, un 1-4. Qué asquito. Qué asquito. Pero bueno, este estrangulador de las arenas, esperemos que cuando entre en juego mate algo. Ese 2x1 fresquiviris nos tiene que dar la victoria. Es mazo sellado, sí. Mazo cerrado, baraja sellada, no sé cómo narices la llaman. La nomenclatura que utilicen. Sí, bueno, no es draft, es sellado, que no es lo mismo. Pero sí. Vamos a meter el Moloch espinoso en mesa porque este bicho ahora mismo no haría absolutamente nada. Bueno, sí, lo podría haber jugado y hacer que esto no pudiese bloquear, pero... No, no merece mucho la pena. Necesitamos un segundo mana azul para jugar la Esfinge. Mazo sellado, señores. A ver qué es esto. Por 2, un 0-4, muro. Que lo puede girar y hacer un punto de daño a jugador Planeswalker. Y esa habilidad solamente la puede activar si controla un desierto. O hay una carta de desierto en el cementerio. Poyupio, muchas gracias por esos... Por esos 4 cofres de streams de la naranja mecánica. Se agradece un montonazo, Poyupio. Muchísimas, muchísimas gracias. Que el muro se lo podemos matar, esa es la buena noticia. A ver qué hace. Yo creo que él debería bloquear. No bloquea, en serio. Otra opción habría sido jugar el embestidor, pero es que no se me ha ocurrido. Voy a robar dos cartas en este momento. Para pegar un... Hacemos un dañito más. Pero mira, dos tierras... No es lo peor del mundo. Siguiente turno a lo mejor ya sí que metemos el embestidor de la simiente este en juego. Ah, no ha atacado con nada. ¿Pero de qué vas? Pero ataca con algo, cobarde. Se ha quedado atascado en tres tierras. Eso es lo único. Podemos lanzar... dos hechizos, el erosionar y el rocío de magma, o el abrir fuego y el erosionar. O sea, le podemos hacer bastante, le podemos hacer fresquibri y fresquibri, le podemos dejar al rival. Voy a atacar solo con el Moloch espinoso, a ver qué es lo que hace él.
A ver con qué bloquea. A ver cuántas criaturas está dispuesto a perder. Ajá, parece que va a bloquear con todo. Ah, no, solo con esas dos. ¿Le matamos las dos? A ver. Sería 3. O 3 y 3, 6. 4 y 4, 8. Le podemos matar las dos. ¿Merece la pena? Le voy a matar solamente una de ellas. Y un toque helado bien fresquibiris es win condition. Vale, entonces lo que podría hacer es tirar un erosionar también. O esto. Venga, va, nos vamos a quitar los dos bichos del medio. Le matamos los dos. La pena es que no haya bloqueado con tres. Por ejemplo, que hubiese bloqueado con tres criaturas, le habríamos matado a las tres. Eso es lo que yo estaba pensando. Al final hemos hecho un 2x2. Yo he gastado dos cartas en matarle dos bichos asquerosos. O sea, dos bichos de coste 2. No merece mucho la pena lo que he hecho, pero bueno, ya está hecho. No me fastidies, no me fastidies. Y nos juega otro. Ah, mira, ahora ya ataca. Vale. Segundo mana azul. Y lo queremos jugar. Venga, vamos a atacar con el embestidor. Y Poyupiu dice, los drugos viven en Freskibiris en la isla de Tokelau, siguiendo al rey Domingo como dictan las escrituras de la OTR, comiendo en Five Guys y adorando al dios Doraemon. Me gusta, me gusta. Ah, vale. Para poder hacerlo de... No me ha dejado espolear. No me ha dado la oportunidad cuando le he dado a atacar con todo. Tienes que pinchar sobre la criatura y darle a espolear. No he espoleado porque no me ha dejado el juego, ¿eh? Pero yo quería espolear, os lo prometo. Mira, ya puestos me gasto... Espérate. Sí, esto destruye artefactos. No había caído en destruirle el muro. Pues... No hago nada más. Así se queda. Debe destruir el muro, yo creo. Jugamos la tierra azul. Para el siguiente turno la vamos a utilizar. Este muro hay que matarlo. Es que nos está haciendo... Pega... No lo ha activado. Se le ha olvidado activar el muro al rival. Se le ha olvidado activar el muro. Lo iba a hacer en respuesta. Siempre que un juego de una criatura entra al campo de batalla bajo el control de un... vale, ahora cede una vida de uno. Vale, esto tiene destreza. Vale. No sé si matarle incluso a la Eterna Tejechizos, ¿eh? Dos y cuatro, seis... No, no sabe matar. Voy a hacer Esfinge más erosionar al muro. En mi turno. No. He cambiado de idea. Voy a hacer Estrangulador a la Eterna y erosionar al muro. No. Destruyes artefacto. Le destruimos el muro, él activa la habilidad, nos hace perder una vida. Y podemos o bien matarle la Eterna Tejehechizos o bien matarle el escarabajo. El escarabajo es súper molesto. Ahora lo pienso, vamos a atacar primero. Esto también hace drenar vida de uno, por cierto. Creo que le voy a matar al escarabajo. Nos quitamos de en medio del escarabajo. Y si quiere atacar con la Eterna de la Eterna Tejehechizos, podemos chumbloquearle. Le quedan tres. O sea, tiene. Es que se acaba atascado en tres tierras. Ya tiene la cuarta tierra, pero entra girada porque es otro desierto.
Vale, en principio esta partida pinta a nuestro favor, pero igual que la anterior y al final nos acabaron ganando, ¿veis? Nos lo ha dejado girado con la sed perpetua. Creo que le voy a echar un bloquear si ataca. Tiene afligir 2. Ojo, tiene afligir 2. ¿Cuánto aflige ese bicho? Ese bicho aflige mucho. Tendría que haber atacado él, yo creo. Tendría que haber atacado porque no me importa perder el Moloch espinoso. O sea, si me bloquea, pues se murió. No importa. ¿Tiene un hechizo de coste 1? ¿No? ¿Por qué ha hecho ese bloque tan raro? Azul-negro. No hay ninguna ira en azul-negro, ¿verdad? Mira, pues esfinge ominosa. Tener vida de 1, pero esta partida está ya bastante encaminada. Vale, el aguijonador que entra como un 3, 2-3, perdón. Pues no podemos atacar con el Moloch porque no tenemos nada. Si adivináis quién soy, compro 30 cofres. ¿Alguien dispuesto a comprar 30 cofres? Venga, va, chat, adivinadlo. Bueno, yo no voy a mirarlo. Yo no voy a mirarlo. Ha bloqueado. Y se ha hecho un block, no. Bueno, vale, sí, claro. Es que hace ese bloqueo y nos intercambia de esa manera, es cierto. Voy a ciclar esto, yo creo. Sed perpetua, me parece perfecto. 4 y 2, 6. 4 y 3, 7. Creo que ganamos. No voy a jugar bicho porque hacemos drenar vida de uno y no le mataríamos. Entonces, siguiente turno. Él juega un bicho, le tiramos sed perpetua. Esto gana más uno de ataque, pegamos 7 y ganamos la partida. A ver, la gente está diciendo por ahí Electivite, Neo, Nailaiki, Volk, Jesu. Claro, el problema, a ver, quien haya hecho este juego es un juego que solamente puede perder. ¿Por qué? Porque la gente va a decir todos los nombres del mundo hasta que salga. Dice, es Laura quien ha dicho eso. Poyupio dice que es Laura. Hugo, Poyupio. Lord, aquí probando, ¿no? Claro, es decir, o sea, quien haya sido va a decir nombres ahí al azar. Van a decir nombres al azar hasta que te pillen. O sea que la estrategia, la idea no es tan buena. Bueno, venga, nos ponemos 1-1. Victoria. Vamos a por la siguiente. Poyupio dice, fue domingo. Podría haberlo hecho yo también. Puedo hacer. Yo puedo canjear cartas. Puedo comprar cofres, aunque sean míos, los puedo comprar y canjear cartas. Bueno, pues el que lo haya hecho, no sé cómo lo va a hacer. Porque obviamente su nombre va a salir a la palestra, lógicamente, tarde o temprano. Dice Dedalon Sensei, Hugo seguro, está en la calle y quiere gastar. Lucky Striker, buenas, ¿qué tal? Celta, que se hace el ausente, dice Neo. Celta se ha quedado dormida. Ah, no, sí, está, es por la tarde ahora, son las... ¿Qué hora es allí? Son las 11 en España, las 3 de la tarde o así, o 2. Ha sido Nightbot. Katin no creo. Javier Sierra dice, ¿qué pasó? Me fui a cenar. No te has perdido nada del otro mundo. Venga, esta mano nos la vamos a quedar otra vez. A lo mejor la primera iluminación jeroglífica la ciclo. Cougar Meat. ¿Carne de corazón? No, Cougar... No, no he dicho nada. Jesu ha mandado ha canjeado la carta del posadero de extremo duro. Si acertamos, dilo y que los compre. A ver, lógicamente, si habéis dicho todos los nombres del canal, lógicamente habéis acertado en algún momento. Emufa dice Silver Cage. No, Silver Cage no. Es el último en el que habría pensado. Silver Cage tiene que ahorrar para irse a Sevilla o a Cádiz a luchar o lo que sea. Neo dice que es Diablito. Creo que voy a ciclar uno de estos. Tenemos dos. Y hace que el Draco Enigma crezca. Una roja blanca, una Boros. Tenemos dos set, estas dos sed perpetuos van a ser brutales. De Dalon Sensei dice el padre Paolo. Manu dice jaulita platea.
Sí, Diablito hace tiempo que no viene. Silvercase dice que se va a Sevilla, sí. Pues ya sabes lo que dicen, el que se fue a Sevilla perdió su silla. O algo así, ¿no? Bueno, veamos. No sé qué deciros. No veo nada claro este turno. No voy a hacer nada. Voy a jugar la iluminación jeroglífica para robar cartas. Es que la investidura ahora mismo podría jugarlo e intercambiarlo por sus bichos. Me lo iban a bloquear casi seguro, yo creo. El dios Doraemon quiere pegarse 30 cofres. Bueno, quien haya sido, que lo diga y compre los 30 cofres. Eso es lo importante ahí. A que apoquine los 30 cofres, quien haya sido. Adam dice, si yo no tengo nada de histórico, pero no me importaría jugar histórico, ¿me hago draft de Amonkhet o no? Si te gusta el draft, sí. Y si te gusta Amonkhet, sí. Hey, señor Trasgo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué ha hecho? No puedo atacar ni bloquear. Oh, no, me atropella. Y Injakilife, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Pues aquí nos tenemos que comer el ataque, que no está mal. Vale, así robamos dos cartas. A ver si viene una tierracita. Perfecto. Y vamos a... Nos falta... Ahí va, no tenemos ni siquiera dos manas rojos. Y Jordito89, nuevo seguidor también. Muchas gracias. Vamos a cargarnos eso. Y vamos a jugar esto. Y atacamos. Jesús, muchas gracias. Ha comprado cinco cofres de la naranja. Ahí está. Mecánica. Muchas gracias, Jesús, por esos cinco cofres de Streams de la naranja mecánica. Mucha suerte con ellos. Es verdad, Neo dice, ahora una persona distinta a la que haya sido tendría que comprar 30 cofres para picar a la que haya sido al ponerse el mérito. Pues sí, es muy buena esa, me gusta, me gusta. ¿Qué ha hecho? Ha jugado lo mismo. Creo que tenemos que girar algunos de sus bichos. ¿Ha espoleado? No, no ha espoleado, ¿no? Cuando se espolea se pone el candadito, supongo, ¿no? Creo que si juego un 6-4 le frenaremos un poco, ¿verdad? Aunque puede espolear. Entonces yo no podría bloquear. Y nos quedan solamente 10 de vida. Supongo que lo más inteligente en este momento sería... matar un poco sus bichos, ¿verdad? Vamos a girar ese, que no se enderece. Y este gana más uno y volar. Se lo podríamos matar también. Pero ¿y si viene algo más grande detrás? ¿Qué? Bueno, se lo voy a matar y ya está. Tenemos bastante removal en este mazo. Corro el riesgo. Correr el riesgo. Siguiente turno jugamos el Cerodonte del desierto. Me gusta mucho este dibujo. Diréis, qué tontería dibujo. ¿Por qué te gusta? No sé. Me gusta. Porque sale una especie de... bisonte, no, de rinoceronte, sí, rinoceronte, digamos que es una especie de rinoceronte con la cabeza así en forma de pico. Parece el Flatiron, ¿no? ¿Cómo se llama así? ¿Se llama el Flatiron? ¿Flatiron? Sí, el edificio este de Nueva York que hace triángulo tan famoso. ¿Flatiron? ¿Flareon? No, Flareon es un Pokémon, ¿no? Flatiron creo que se llama el edificio. Es casi vanilla ese bicho. Casi. Esto se embalsama. ¡Oh, no! A ver qué ha pasado, que no me he enterado. Esforzarse a sobrevivir por 3 instantáneo hace daño igual a la cantidad de tierras que controlas. Instantáneo, no está mal. Y luego se cuela, cada jugador baraja su cementerio en su biblioteca. Tenemos un problema. Y el problema se llama 3-3 vuela. El problema se llama 3-3 vuela. Ah, pero no tiene el segundo mana blanco. ¿Le faltas? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Vale, pues embalsama al asistente de Oketra. Y nosotros solo tenemos tierras. Genial. Hombre, a ver, matamos nosotros antes que él con el 3-3 vuela. Lo que pasa es que el 3-3 vuela, pues no lo podemos bloquear y tal. Eso es lo que me preocupa. Estaba viendo a ver si... No, es que no tengo ninguna opción. Sacrificar esto para ganar un par de vidas.
Pero quién sabe, me lo voy a dejar aquí en mesa hasta que no haga. O sea, hasta el último momento. Tenemos maná de sobra para jugar cualquier cosa. Porque tenemos un hechizo que interactúa con esto, pero solamente uno. ¿Qué le ha puesto? Más uno y dañar primero, ¿no? Y crea un 1-1 vigilancia. Uy, ese 1 vigilancia es un chumblock. Y es un turno más. Para que le, y él nos mata en 3 ataques. Nosotros le matamos también en 3 ataques, pero vamos por detrás. Ah, bueno, pero tenemos el Draconigma para ganar 2 vidas. Vale, vale. A ver sus dos últimas cartas de la mano. La secuela no hace nada, la verdad. De esto. Vale, nos da turno, perfecto. Bien, no es tierra. Eso son buenas noticias. Aquí, como os decía, tiene un chumblock. Por tanto, nos faltan como mínimo 2 ataques para poder ganar la partida. Y a él también le faltan 2 ataques, pero él llega antes. Ay, nos deja 2. Ganamos justo 2 vidas. Lo malo es que solo ganamos 2 vidas con el Draco Enigma al sacrificarlo. No es suficiente. Pega de 4. O no... Ah, no, nos mata. Nos baja 3, ganamos 2 vidas y no nos mata este turno. A lo mejor se ha olvidado lo del Draco Enigma. Que lo puedo sacrificar para ganar 2 vidas. ¿Se habrá equivocado? ¿Qué creéis? Sería gracioso que se hubiese equivocado. ¡Wala! ¡Wala! Hemos ganado la partida, chavales. Hemos ganado la partida. Uf. 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 Al límite. Al límite. Yo creo que él se había olvidado de que podía ganar 2 vidas. Por eso tiró la chispa a la cabeza directamente, esos 3 daños. Nos hemos quedado a 1. Ha jugado el pony ese gordo volador, bloqueador, perdón. Y hemos top deckado el removal, que llevamos 3 copias, ¿eh? Es normal que alguna nos salga. Bueno, pues nos ponemos 2-1, no está mal. Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte. Venga, ya dice Neo. A Neo le disgusta todo. Cuando sale bien, cuando sale mal. Neo, sé feliz, disfruta. Venga, ya dice. Dice Silver Cage, ¿cómo te toltequeas? Que no, que es que eso es saber jugar. Es saber jugar, yo lo tenía todo calculado. La probabilidad de que saliese eso era altísima, altísima. Llevo 3 copias en el mazo. Hashtag Neo, sé feliz. Que eso no es suerte, eso es saber jugar, Neo. Joder, parece mentira. Con todo el tiempo que me llevas viendo jugar a este juego, decir que cuando gano es por suerte. Estaba todo calculado desde el minuto 1. Esta mano es bastante buena gracias al buscador de conocimiento y las chispitas que nos van a hacer robar, descartar. Ha hecho mulligan el oponente, por cierto. Hashtag qué vergüenza, dice Neo. Pues Yupi dice que el super está roto. Mucha suerte ahí, que no es suerte, que es saber jugar. Ay, de verdad, qué ingenuos sois. Es verdad. Y luego me quejo cuando no salgo el primero. No hay que quejarse nunca de nada, porque unas veces la suerte te favorece y otras veces te perjudica. Los top decks son skill, como dice Noiseses. Katin dice, mucha suerte ahí. En esos elos la suerte cuenta mucho. Katin pide ban. Hashtag Katin pide ban. Katin, que te baneo. No voy a atacar porque prefiero robar, descartar. Si juega un bicho pequeño lo podemos matar con esto. Esto es conjuro, por cierto. Pero bueno, es que, a ver, llevamos 12 criaturas en este mazo. Llevamos muy poquitas criaturas. Estela Cero dice. En este juego, la mitad es suerte. Y la otra mitad es habilidad. Amenaza. Cuando ataque puede dar más de 1-0. Joder, qué rabia. Este bicho no lo podemos matar. Pues nada. Y Dadalon Sensei, muchas gracias de Dadalon Sensei por esos 10 cofres. Mucha suerte. Muchas gracias y mucha suerte. Es que no sé si matar esto o pasar de matárselo. Ya va, vamos a matarlo. Es una carta de coste 4. Venga, robamos, descartamos. Pues la tierra. Me quito la tierra y fijaos, tenemos una mano de 3 removals. ¿Veis? Los rocíos de magma no son nada buenos. En la partida anterior tampoco lo pudimos jugar bien en condiciones y en esta partida igual, ¿eh? No encontramos un objetivo bueno para él. Pues... Voy a pasar turno otra vez.
y en su turno tiraremos la iluminación jeroglífica, robamos dos cartas, hacemos el buscador de conocimiento. Esta es la típica partida en la que te pones a robar y cuando te quieres dar cuenta te has quedado sin mazo. Por cierto, al final, el que dijo lo de los 30 cofres, no ha vuelto a dar señales de vida. No ha vuelto a decir nada. ¿Quién fue? Zamuski, buenas, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. No te había visto. Mira, un bichito que sí. Bueno, tiene destreza, pero no creo que tenga tanta, ¿no? Leandro Gado, nuevo seguidor, Leandro Gado, muchas gracias, bienvenido. Ha huido a Andorra, dice Estelacero. Pues posiblemente. ¿Qué creéis? ¿Que nos va a matar? ¿Tendrá dos hechizos en 3 de maná y salva esto? Puede ser, pero si tira dos hechizos solo para salvar esto, mala jugada, ¿no? Venga, robamos, descartamos. Me descartará la isla, supongo. A ver, quedan 4 cartas en mano. Venga, sí, por la isla. Es el típica partida en la que mueres por mazo, ¿eh? Me toca, ya lo sé. Y como no tengo nada... Voy a hacer esto en mi fase principal. Me dejo el mana rojo enderezado porque a lo mejor puedo jugar el erosionar. Vale, lo que no vamos a poder hacer es jugar carta azul, pero no importa. Espérate. Activo la habilidad. Voy a activar la habilidad ahora por si luego no, en su turno no lo hago. Uf, pues supongo que nos vamos a descartar los centinelas de la ECMA. Podríamos haber atacado 2 o 3 veces, pero ¿qué son 2 o 3 vidas? Nada. Este bicho va a morir, ¿sabéis? O sea, lo voy a jugar y se va a comer todo el removal que tenga. 21 cartas en el mazo. Hemos robado 6 cartas más que nuestro rival. Y no juega nada. No sé, tendremos que empezar a atacar, ¿verdad? Voy a atacar. Él lleva una Grixis. Azul, roja, negra. Llevará Nicol Bolas. Nosotros en el otro sellado teníamos Nicol Bolas. Le damos con esto. Esfinge ominosa. A lo mejor se come incluso un counter, ¿no? Se va a comer un removal seguro, o sea, 100% seguro. No tenemos tampoco muchas criaturas, llevamos 12 criaturas, ¿eh? Y en el cementerio tenemos una. Tenemos una criatura en el cementerio, 2 en juego, quedan 9 criaturas en el mazo. De estas 20 cartas, 9 son criaturas. Ojo, poco se habla de eso. Pues no voy a atacar. Me quedo enderezado. A lo mejor incluso ciclamos esto. Ahora veremos. Depende de lo que él juegue. Como tengo un Nicol Bolas... Estrangulador de Boston. Y tiene... De Dallon Sensei, lo siento, pero casi, casi ni me he asustado. Se lo vamos a erosionar. Y vamos a robar y descartar. Nos quitaremos la isla. Pero a ver si nos sale ya uno de los bichos. Un pino, por favor. Bueno, es un bicho, me vale... Me vale cualquier bicho. Y no sé si incluso ciclar esto. No lo voy a ciclar por si acaso, que al fin y al cabo es un removal. Voy a atacar otra vez. Porque tenemos respuestas a cualquier cosa. Salvo un Nicol Bolas. La verdad es que un Nicol Bolas nos destruye totalmente. Si ahora hace Nicol Bolas, game over. 7 de mana. Cuesta 7, ¿no? El Nicol Bolas. Es que prácticamente la única razón para jugar Grixis en Amonkhet remasterizado es eso, el Nicol Bolas. Si no, ¿por qué ibas a querer jugar Grixis con cartas tan malas, no? ¡Oh! No me lo esperaba. Él también tenía unos soles abrasadores. Pues no nos quedan muchos bichos en el mazo. Otro estrangulador. Que vamos a dejar vivo. Voy a dejarle jugar. Con esto no morimos por mazo. Cada jugador baraja su mano y su cementerio en su biblioteca y roba 7 cartas. Es un Draw 7 esto, ojo, poca broma. Le vamos a dejar que entre, vamos a ver si juega otro bicho pequeñito y los soles abrasadores se hacen mejores. ¿Qué es esto? Roba 3 cartas y luego descarta una. Guau, es buena. Se la voy a poner en... Se la voy a poner en el top. Al menos así sacamos partido a esto y nos llega el turno, vale. ¿Qué hago? Me empiezo a preocupar. Vamos a pasar el turno. Estos son muchas cartas, ¿eh?
Roba 3, descarta 1. Y si juega un cartucho, la regresa a la mano. Esta carta le puede dar muchísima ventaja. Me voy a comer otros 3 más, a ver si conseguimos sacarle partido a los soles abrasadores. Pues va a ser que no. Y 3, 8 de maná, por tanto no nos llega para los dos hechizos. Vamos a girar el esfinge y vamos a pasar turno. Me como otros 3 más, ahí viene la prueba de conocimiento, va a robar 3. Vale, vamos a dejar que juegue esto, lógicamente no podemos hacer nada, va a robar 3 cartas, va a robar alguna criatura pequeña de coste 3, la va a jugar y le vamos a hacer el 2x1. Solo quiero hacer un 2x1, es lo único que pido. No es tanto pedir, ¿no? Visir de muchos rostros. Vale, eso es. Esto es justo lo que quería ver. 2 criaturas de que aguanten 3. Perfecto. Ay, va, espérate, nos ha atacado esto. No había contado con ello. Vale, matamos los 2 bichos. Y atacamos. A él le quedan en el mazo 19 cartas y a nosotros 13. Este es nuestro seguro de vida para morir por mazo. Es que no me acordaba de ellos. Bueno, ¿eh? He estado ahí. Míralo, también lo tiene él. Uf, antimaleficio. ¿Y ahora cómo pasamos? Vaya rollo, ¿no? El problema es que a nosotros nos quedan muchas menos vidas que a él. 12 cartas en el mazo. Madre mía, va a ser muy duro cuando hagamos el recuerdo este. Eso sí, cuando lo hagamos tenemos que vaciarnos la mano completamente para aprovecharlo al máximo. Él tiene esto, como decía, como estaba pensando, esto es un problema... Tiene 2 de estos. Podemos bloquear a uno y el segundo, ¿qué? Bueno, podemos ir chumbloqueando. Tenemos también el bicho 6-4, ¿no? ¿O nos lo mató? El 6-4, no sé dónde está. Ah, tenemos que bloquear. Nos quedan solo 7 de vida. Voy a pasar turno y no sé qué hacer. Nos tenemos que comer este ataque de 5. ¡Wala! Joder, tiene un mazo de pinos, ¿eh? Todo pinazos, el mazo del rival. Todos son 4-4, 5-5, uff. Pues nos ha ganado a base de pinos. El antimaleficio al final. Ups. Pues se murió. Y nosotros también, casi. Ahí va, qué susto. Este sí me ha asustado. Matthew, joder, Matthew tiene un toque mágico para asustarme, ¿eh? O este es un buen robo. Es un buen robo. Nos salva la vida, de hecho. Es casi lo único que teníamos que nos podía servir para bloquear al 5-5 este. Salvo que tenga... Salvo que se top de que un removal o algo, que entonces perdemos, ¿no? Podríamos llegar a matarle con el Draconigma, ahora que lo pienso. Pega de 7, en 2 ataques mata. Vale. ¿No atacas? Se lo voy a tirar a la cabeza, ¿eh? Porque fijaos, lo dejamos a 12 y esto pega de 8. Ojo que matamos de un golpe. ¿Me la juego? ¿Nos la jugamos, atacamos y bloqueamos con esto? Me la voy a jugar. Me la juego. Si no top dequea justo un removal para esto, hemos ganado la partida. ¿Hemos ganado? O un removal para esto también le vale, claro. ¡Ay, Dios! Se ha top dequeado el removal. Pues nada, cada jugador roba 7.
Le quedan 4 de vida nada más a él, ¿eh? Dos, tres, amenaza. Vamos a jugar este. Que no nos importa que muera. Claro que le ha robado 7 cartas también. Es que hemos perdido, claro. Ahora que lo pienso. Si él roba 7, él también va a haber robado un removal o cualquier cosa. Cualquier truquito. Más uno y volar. Pues well played. Ah, qué lástima. A ver, Leandro Gado dice: ala, soy nuevo y acabo de descubrir que eres el padre Paolo. Ja, ja, ja. ¿Conoces la NTW? Sí, claro que la conozco. No he estado nunca en Cádiz, pero sí la conozco. Algo sé. Pues vamos, 2-2. Esta partida ha sido una pena, ¿eh? Esta partida ha sido una pena porque ha estado muy luchada, muy igualada. Nos hemos quedado cerca, ¿eh? Se ha topdequeado el removal. Si no se topdequease el removal, ganábamos la partida. Qué lástima, por muy poquito. De hecho, si lo hubiese jugado sobre nuestra criatura bloqueadora, en lugar de dejar el chum bloqueo, nos habría ganado automáticamente. Pues un placer, Leandro Gado. Gracias por estar por aquí. Estaba leyendo un poquito el chat. A ver si hay alguna cosilla por ahí que habéis dicho y que me haya saltado. No, estáis ahí hablando de vuestras cosas. O sea, lo de siempre de este chat. Que se habla de todo menos de Magic. A ver, salimos nosotros. Tenemos turno 2. Luego nos falta... Bueno, podemos... No tenemos nada de ciclar, pero tenemos bastantes cartas de ciclar. Venga, nos la vamos a quedar. Porque además las cartas que tenemos son de coste bajo, todas ellas. A poca suerte que robemos algo, aunque sea una tierra girada, nos vale. Y además es un desierto. Que a ver, podemos... No lo voy a ciclar. Nada, está bien esta mano. Ay, qué lástima. Bueno, atacamos. Una lástima tener el desierto ahora en mano y no el primer turno, porque nos impide jugar enderezado el Moloch espinoso. Así que no podemos jugarlo este turno. Una pena, ¿eh? Nos ha roto la curva de mana este robo, pero bueno, al menos es una tierra. Vale, 4-3. Incontrarrestable, bla, 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 bla. Le matamos el leopardo de coral emboscado, que no está mal la carta. Por 3 son 4-3. Otra tierra. O sea, otro portal. Tierra. Jugamos el Moloch espinoso y atacamos. Vale. A pesar de que se nos ha roto un poquito la curva de mana, nuestra salida no es mala del todo. Otro tricolor. Antes nos ganó un tricolor, ¿eh? A ver. Puedes espolear cuando ataque. Y cuando lo hagas, robas una carta. ¡Qué buena! No está nada mal. Lo vamos a matar con esto, yo creo. Y atacamos de 5. Fijaos una cosa. Tenemos otros dos removals en mano. Le quedan... ¿Cómo se llama el Filoasqua azul? Filoskibiris. Joder, con lo de Friskibiris, no sabía que esa palabra fuese a hacer tanta gracia. Es una palabra normal y corriente. Sale en el diccionario. No sé por qué os hace tanta gracia. Le voy a seguir matando bichos. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque nosotros seguimos pegando de 5. Y además este era imbloqueable, ¿eh? Oh, no. Le da más 2 más 0 indestructible. Qué lástima. Si lo llego a saber, lo habríamos girado con la sed perpetua. Hey, Nilfgaard 7, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ah, no, que la exilia. Espérate, ¿qué ha hecho? Que esto exilia. Hola, qué fail. Mazi84, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Comprobarás la revista Urza? ¿Comprabas la revista Urza? ¿La conservas? No las conservo, pero... yo he llegado a escribir... En la última que hubo. ¿Cuál era la última que hubo? ¿La Urza o la Serra? Yo he escrito en la última que hubo de revistas de Magic en España. En esa yo he escrito algún artículo. Si lo buscáis, a lo mejor hasta me encontráis. Y por cierto, nunca me llegaron a pagar. El último artículo que escribí, nunca lo llegaron a pagar. Ahí se quedó. Filoskibiris. La Filoskibiris. Pues Yupiu dice, a ver, domingo debería de hacer un segmento de stream de hablando con el chat. Pero si lo hago todo el rato. Ya hemos ganado, ¿no? Posiblemente. Salvo que tenga un removal verde, blanco o negro, claro. Que es bastante posible que lo tenga, claro. A ver, nos cargamos eso. Pegamos de 6. Venga, di que hemos ganado. Dime que hemos ganado, por favor.
Se lo puede dar a sí mismo esto, estaba mirando si se puede dar a sí mismo lo de imbloqueable. Sí, puede. Es raro, pero se puede. Si le das algo así como vigilancia, pues mola. Venga, a ver, mátame el 4-4. Que lo estás deseando. ¡No! +2, +2. No me esperaba eso. Me ha hundido la vida, ¿eh? Otro. ¿Y encima cómo gana vidas? ¿Cómo es? Ah, que este tiene vínculo vital. No me había fijado. ¿What? Vale, no se endereza ninguno de los dos. Menos mal. Siguiente turno jugamos esta cosa. Menos mal. Cultivadora por 3, la sacrifica, busca una tierra básica y la pone en juego girada, ¿vale? Joder, hay un 2-2 toque mortal. Este gana +1/+1 si ciclas o descartas una carta. ¡Ay, no tenemos nada! Pues nada, jugaremos nuestro 5-5 antimaleficio para que lo bloquee con su escorpión. ¡Oh, esta partida la vamos a perder! No puede ser. Llevamos 3 auras de estas, nos han salido 2. Es la razón por haber elegido el color azul. Hemos dicho, bueno, tenemos 3 sed perpetuas y el deslizador del río listado. Decimos, ah, venga, pues con esto podemos montar un mazo majete. Lo que no tenemos es nada para darle volar o imbloqueable o algo, ¿no? Creo. Así que tenemos que matar al escorpión antes de nada. ¿Qué hace? +1/+1 y luchar. Vale, genial. Tenemos que robar un removal para el escorpión. Llevamos bastante removal, o sea... Lo que pasa es que hemos gastado bastante removal también, ¿eh? Hemos gastado... Pues todo el removal, ahora que lo pienso. Prácticamente todo el removal hemos gastado ya en esta partida. No voy a atacar con... No voy a atacar con el deslizador de río listado porque es regalárselo al escorpión. El escorpión está para eso. 2-1 vuela que gana prisa pagando 1. Ojo. No está mal, y no ataca. Uno que sabe jugar. Cuando uno sabe jugar... Buena, lo siento. Pues... Voy a atacar solamente con el 5-5. Está obligado a chumbloquear. Vale, chumbloquea y busca tierra. Realmente no le viene tan mal. Ponle Wii al menos, dice Javi SR. Pues sí. Nada, pues ya es tarde. Yo no se lo he puesto en el momento. Por 2, un 2-2 con afligir 1 y el murciégalo. Esta es buena. Voy a atacar con los dos. Si me hace doble bloque a los centinelas, pues vale. Ganamos el siguiente turno porque hemos robado otro bicho que vuela. Le voy a matar al bicho que tiene a esto. El que tiene que volar. Y War666, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Venga, metemos esto y ahora ya sí, o sea, no me digas que me remontas la partida con la ira de Dios o yo qué sé. Vale, eso está bien, buena partida, lo siento. Aquí tengo que pedir disculpas al rival porque nos hemos robado todo el removal del mazo. Todo, o sea, las 3 sed perpetuas, erosionar, todo, o sea, todo el removal. Le tenemos encadenado. Duelo de suerte está over, Chulenger. Es verdad. Hay un elo de la suerte que tiene cada uno y estoy over, Chulenger. Over 9000. Estoy totalmente con la suerte hoy, sí. Dice Corvus Marek, qué bueno que elegiste el azul. Está de Friskiviris, como dice la chaviza. Hey, Chor Racing, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a todos los que estáis, por cierto, que estoy interactuando un poco con el chat. Me gusta intentar hablar mucho con el chat y hoy no lo estoy consiguiendo. Joder, esta mano, ¿qué haces con esta mano? Vamos a hacer mulligan. Este juego está rotísimo. Me la voy a quedar y voy a quitarme los centinelas de Ekma porque
ocupan la posición del coste 3 del Kenra. Si robásemos azul. Y nos quedamos con el resto de cartas rojas y una carta azul que se puede ciclar incluso. Electrivite ha creado esta carta, copión, te lo explico por susurro. ¿Vale? Electrivite, explícamelo por susurro, ¿qué es eso de copión? Espérate, ¿en qué turno estamos? ¿En el mío? Hemos robado... Casi pasó el turno. Madre mía, me he distraído leyendo la carta de Strindos, casi pasó el turno, sin jugar tierra. Y justo hemos robado el mana azul. ¿Qué fresquibiris se le ve al pana domingo? Dice Gatos Hill. Si es que sois unos troles. Cuando muera roba carta. No está mal, ¿eh? Not bad. El Draco Enigma lo guardamos para más adelante porque es una win condition en toda regla. Es un bicho que puede pegar de 10 perfectamente en partida avanzada. Dice Javi, no te quejes que hoy llevas ya 3 o más partidas que empiezas tú. Sí, sí, no me puedo quejar en absoluto. Solo me quejo cuando pierdo o cuando no salgo. Lo normal, ¿no? Lo hace todo el mundo. Madre mía, me estoy hinchando agua. Me estoy hinchando agua. Dice Noises, recuerda domingo, todo es una win condition. Es que un día tuvimos una discusión muy acalorada acerca de lo que es o no es... No voy a bloquear. Una win condition. Neo dice hashtag madura, pero a mí no lo dices, ¿no? Porque, digo, a mí no puede ser porque sabes que soy un caso perdido, ¿no? Este bicho es tocho. Ay. Creo que... Él no puede bloquear, ¿vale? Eso lo tengo claro. Lo que me preocupa es que él pega más que yo. No voy a hacer nada. Voy a quedarme enderezado para bloquear. Aunque antes nos ha telegrafiado que tiene un truco. Es que sabéis una cosa, los soles abrasadores me matan mi bicho. Entonces, ahora mismo este bicho lo valoro poco. Ay, cómo mola el dibujo, no me había fijado. Guerrero Chacal, cómo mola. Entonces, es un bicho que si me lo mata o lo que, si tiene que gastar una carta en matármelo o un truco o lo que sea, no me va a importar. Mientras que luego nosotros a continuación hagamos los soles abrasadores. Y además él se va a temer que si hace la habilidad de espolear le tiremos algo en respuesta al pendenciero encapuchado, ¿no? Es un poco lo que yo creo que le va a frenar un poco a la hora de tomar la decisión. Yo le dejo hacer lo que sea. A ver qué hace él. Y el Cuco Cuco, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a ver, ¿lo hace? Sí, lo ha hecho, sí. Pues no me lo esperaba. Venga, va, pues bien por ti. No bloqueo. Nos comemos ahí 5. A ver si juega algún bichillo más que aguante 3 o menos. Tiene 4 tierras, es una roja verde agresiva. Por cierto, jugamos contra Dirk. Dirk, qué nombre más alemán. Un 4-3, que pagando 5 hace 2 puntos de daño a oponente o planeswalker objetivo. Vale, perfecto. Yo estoy encantado de ver que juegas eso. Me he equivocado. Quería espolear. Ay, Dios mío, ¿por qué no espolea? No te da la opción, debería aparecer un botón. Es que, mira, no lo veis porque lo estoy tapando, pero aquí no pone nada. Pone atacar y directamente ataca sin espolear y sin nada. Ahí, si se me muere el bicho, ha sido por culpa del juego. O sea, pensé que al darle a atacar me preguntaba, ¿espolea? ¿No espoleas? Tal cual. Ahora sí que hay que hacer esto, obviamente. Al menos yo creo que si yo hubiese espoleado, él no habría bloqueado. Pero ni una cosa ni otra. Vamos con el buscador de conocimiento y fuera. Recordadmelo para la próxima. Es que esta gente no piensan cuando programan el juego, no piensan. Yo creo que antiguamente, cuando estaba Monket en estándar, yo creo que sí preguntaban, ¿no? Eso lo han quitado para cuando lo han remasterizado la colección. Hey, Tempus86 dice, para espolear tienes que darle antes de atacar pulso.
Sí, es justo lo que estoy diciendo. Gracias por la información que ya he dicho yo antes. Sí, es eso, pero es que no debería ser así. Es lo que estoy diciendo, que no debería ser así. Es que antes no era así. Puedes esperar cuando ataque. Cuando lo hagas, obtiene +1/+1 y no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos. Y esto da +1/+1 y prisa. Vale. Debería preguntarte. Sería normal, ¿no? Es que antes lo hacía, yo creo. A ver. Entra con 3 contadores. Pagando 2 y removiendo un contador, robas carta. Pagando 2, adivina 1. Vale. Tenemos un erosionar. No está mal. Nada, pero voy a jugar el Draco Enigma. Voy a meterle el erosionar a esa cosa. Y vamos a robar descartar. Aunque no me quiero descartar ninguna de estas cartas, así que voy simplemente a atacar. Es que no me voy a descartar ninguna de estas y robar para descartar lo que sea, paso. No hace falta. Dice Macarm, es que se puede espolear sin atacar. Es cierto, hay ciertas habilidades que son sin atacar. Por eso supongo que es así. Esperamos que aún así. Que aún así, joder, o sea, es que lo he visto ya en varios vídeos, a varias personas distintas, ¿eh? El tema de ir a atacar y decir, oiga, el juego ha atacado automáticamente y no me ha dejado espolear. Fallo de diseño, fallo de programación o como lo queréis llamar. Pues le voy a dejar pasar. Tenemos 2 removals en mano. Lo mismo de antes, ¿no? A ver si para la próxima vez que tenga que espolear me acuerdo que tengo que pinchar sobre la criaturita y darle a espolear. Porque si no, el juego no lo hace. Mesa tierra me tendría que haber dejado en mano, quizás. Y tendría que haber lanzado esto antes de atacar. A ver qué tiene en mano. Porque le voy a tirar esto. Tendría que haber jugado esto antes de atacar, pero bueno. Me estoy distrayendo un montón. Venga, va, me voy a concentrar. No, el disco de Nevinira al final lo quité. Zucaritas Mike dice, Domingo, estás todo bueno, muchas gracias. A ver si salva el bicho. No, no lo salva, de acuerdo. Vale, a partir de aquí la cosa se nos pone bien, porque tenemos un buen removal para cualquier tipo de criatura y 2 buenas criaturas en mesa. En principio, si robo tierra... Es que, a ver, tenemos criaturas de coste 6 y de coste 7. Por eso también tenía que jugar esa tierra. Oh, no juega nada. Esta vez, esta por ejemplo, ya no la voy a... No la voy a jugar. Me la guardo en mano por si el siguiente turno queremos descartar. Vale, pues no hacemos nada. Podría haber pegado un daño más con el este. El disco de Nibiran al final, como decía, lo quité. Lo quité porque me parece que era muy lento y no le vi mucha necesidad. Somos letales, ¿no? 4 y 1, 5 y 3, 8 y 1, 9, ¿no? Le dejamos a 1. Vamos a pegarle, le dejamos a 5. Con los 2. Me podría haber descartado la montaña con el buscador de conocimiento lanzándolo a abrir fuego, pero prefiero dejármelo en mano. El oponente también se está quejando de que ha robado muchas tierras. Yo he robado las justas, he robado 7 tierras. Y eso que hemos manipulado mazo. Hemos jugado iluminación jeroglífica, hemos usado buscador de conocimiento 2 o 3 veces. Noises. Uy, buah. Oh. Nos quedan 5 de vida, ¿nos mata? No nos mata. O sí, espérate. No, no nos mata, pero por poquísimo. Nos deja a 1 de vida. Con la habilidad. Wow, no me esperaba esto. Ni se me había pasado por la cabeza. Dice Noises, es que silencio en el chat y de repente el bot habla. Oh, no. Nos ha ganado con eso. Nos ha ganado con esa basura. Ah, si me hubiese quedado enderezado para... Si me hubiese quedado enderezado para activar la habilidad al final del turno, que hasta se me ha pasado por la cabeza quedarme enderezado. Nos ha ganado.
Qué suerte, madre mía, madre mía. Se me pasó por la cabeza el quedarme enderezado con el bicho este para... No para bloquear, sino simplemente para usar su habilidad. Tendría que haberlo hecho. Pues 3-3. Vamos a dar que nos den el premio. 1200 gemas, 3 sobres. Vamos a abrir los sobres. El Draco no se puede sacrificar. El Draco lo pude sacrificar en la partida, en no sé qué partida hace un rato, porque tenía un encantamiento que lo permitía. Que permitía sacrificarlo. Venga, vamos a ver qué nos sale de estos sobres. Un comodín raro, vale, estupendo. Vamos al siguiente. Al saber jugar lo llaman suerte. Si pierdo es mala suerte. Si gano es que juego bien. Es que es muy sencillo. Esa es la frase que dicen todos los jugadores de Magic. Solemnidad, vale. Nos ha salido otra vez, por cierto, la mítica, la avispa esa. Y onda, esto era de Monket. Ni me acordaba de que esto era de Amonkhet, aquel que está vacío. Nunca había visto el nombre en español. ¿Y el portal de más allá? Bueno, esta carta es buena. Bueno, venga, va. Vamos a por el draft. Vamos a por el draft. Draft Premier Colección Básica 2021. Vale, 1500 gemas. Y vamos a jugarlo en un minuto. Vale, dame un minuto, que me he bebido toda el agua. Y bueno, toda el agua. Me falta un cooling, pero me lo voy a beber ahora. Y tengo mucha sed. Y así voy a por agua, así que dadme un minuto y vuelvo en un momento. Y os vais a dar cuenta de que no estoy. Dadme un segundo. Bueno, venga, va. Vamos a por ello. ¿Seguís ahí todos? ¿No se ha ido nadie? Que no me enteré yo que se ha ido alguien. Venga, pagamos las 1500 gemitas y vamos a por el draft. Muchas gracias, Browitz. Uy, está esto. Esto lo quiero quitar. No quiero ayudar, ni pistas, ni cosas de esas. Vamos a ver si nos sale una buena rara en el primer sobre y a por ello. ¿Es draft de M21? No, no. Es draft de Amonkhet, espero. Si es M21, me he equivocado. Ah, yo estoy listo. ¿Le da M21? ¿En serio? ¿Me he equivocado de draft? Ay. Ah, este juego es increíble. Vale, pues entonces... Estoy drafteando la colección que no quería draftear. Vamos a ver. Esta carta es muy buena. Quería draftear a Monkhet. Esta carta es buena. Esta carta está bien. Esta carta es buena. Creo que voy a picar a rara. Abrazo demoníaco. Y vamos a empezar con una buena carta. Pues sí. En la pantalla principal pensaba que estaba la colección que acaba de salir. No, está la colección que salió hace un mes. Me han hecho la 13-14. Vamos a ver. Neblina Pestilente está bastante guay. Me gusta el ogro de la torreta en mazos agresivos. Me gusta la ventaja de la cazadora. Buen removal. Verde-negro podría ser. Esta carta es demasiado buena como para dejarla pasar. El felino engreído está muy bien también. Muy buena carta. Pero creo que coger el removal en este sobre va a estar bastante bien también. Vamos a por el removal. Vale. Siguiente sobre, avaricia traicionera, privar de sustancia. Esfera de captura también está muy bien. El ogro de la torreta digo que me gusta. A ver, la mejor carta del sobre yo diría que es la esfera de captura, seguramente. Y es la que vamos a elegir en un principio.
Me gustaría seguir con el color negro, con el color verde, pero bueno, tampoco pasa nada. Esta carta es igual de buena que las que hemos dejado pasar. Así que venga, la seleccionamos. Y sí, si nos da tiempo hoy, hacemos un draft de Amonkhet después. Vale, veamos, de todas estas cartas, ¿cuál es la mejor? Vamos a intentar ir seleccionando cartas que sean buenas en general, independientemente del color. Fisgar en el abismo, yo creo que no. Bandida de la cometa, meh. El belicista, gana +2/+2 si sacrificas otra criatura al comienzo del combate. Esqueleto arquero, que no está mal. Pero creo que voy a pillar el escrutacielos porque entra en cualquier combinación de colores. Aunque ojo a la tierra. Pero bueno, tierras van a salir muchas. Al final salen muchas en estos draft. Vale. De aquí. Me gusta mucho, obviamente, el Tiranodon soñoliento. Que combina muy bien con Ventaja de la Cazadora y con Abrazo Demoníaco. Así que seguramente sea el pick. Esta carta es muy buena. De las mejores comunes de la colección. Aunque al principio no lo parecía. Porque es un muro, pero puede atacar si controlas una criatura de fuerza 4 o más. Así que está bien. Vamos a ver esto, vamos al Tiranodon. Vale, este sobre. Removal negro de coste 5, pero es instantáneo. Rastrear está bien. Entrenamiento setesano está bien. Esta carta está bien. Pero mira, blanco es casi seguro que no vamos a ir al color blanco. El azul, mediocre. Vamos a coger la carta negra. Esta carta a mí me gustaba bastante. No lo voy a picar, creo, ¿eh? El duplicador de cromo. Si controlas dos o más permanentes que no sean tierra ni ficha con el mismo nombre, creas un 4-4. O sea, por 5 es un 4-4, pero pueden ser dos. Me gusta bastante la carta. Pero me gusta más esta. Astucia del guardabosque. +1/+1 y antimaleficio. Es un muy buen truco. De los mejores trucos. Yo lo tenía infravalorado al principio. Así que lo vamos a elegir. Vale, a lo rúnico, otra astucia del guardabosque, por 2-1-2-1 con destello, por 2-1-2-2 sin habilidades. ¿Cómo vamos de criaturas? Tenemos... Voy a quitar el azul, creo que vamos a ir a verde-negro probablemente. Podemos llevar dos astucias del guardabosque y los bichos estos mediocres de coste 2 son prescindibles. Me gustaría picar la rara, creo que no tengo las 4 todavía, pero bueno, vamos a picar... El por 5, un 7-3 no creo que sea muy bueno. Vamos a picar esto. Y ya vendrán los bichos después. Ah, el Goremet está bien. Por 6, un 5-5, vuela roya. No está mal. Este tampoco está mal. Pero vamos a picar el Goremet para tener una carta de late game que sea realmente buena. Vale, ya hemos dado la vuelta. Tejetrampas por 2 es un 1-3 con alcance. Que no está mal del todo. Para bloquear. Es una carta defensiva, pero bueno, no está mal del todo, ya digo. Esta carta no es muy buena. Vale, vamos a pillar a la araña. De momento la araña nos hace el apaño en coste 2. Vale, aquí ya da igual porque no vamos a jugar ninguna de estas cartas, yo creo. El rastrear no soy muy fan del rastrear, ¿eh? O sea, digo, no es mala carta. Voy a picarla, pero no creo que vaya a entrar en el mazo ese rastrear. Vale, de estas, o el coste 2, el coste 4 o el coste 3. Este coste 4 está bien. Vale. No creo que vaya a jugar esto. Lo echamos al banquillo. Otro rastrear. Vamos a picar uno de estos, aunque no creo que vaya a entrar en el mazo, el 7-3x5. Y tierra, venga, va, segundo sobre. Dame una mítica buena. Pues no, nos han dado el 9 colas, o sea, 9 vidas, perdón, así que no es muy bueno. Ya voy a ir cegado al negro-verde, porque fijos, esta carta azul es buena, esta carta azul es muy buena, pero no vamos a cambiar a azul por esta carta. Este es el que busca criaturas de coste 6 o más, que no está mal. Es ventaja de cartas, de hecho, el Empata Fiero tiene sinergia con el Goremet, porque te lo buscas y lo sacrificas. +1/+1, toque mortal o vínculo vital. El entrenamiento setesano es bueno también, combina bien también con el Tiranodon, pero creo que es mejor el empata fiero. Vamos a pillar el empate. Vaya first pick, ahora que lo pienso. Un poco pobre, ¿no? Vamos a ver. Esta carta no creo que sea para limitado. Esta carta no creo que sea buena. Pero la vamos a probar quizás. Quizás la jugamos. Este bicho está infravalorado, yo creo. Por 4 es un 4-3, pero entra en todos los colores. Lo que pasa es que entra girado, pero...
Al no tener requisitos de color, criaturas de coste 3 tenemos 2. Zombie encarcelado hace perder vidas. Solo si una criatura murió este turno, pagando 2 y girándolo. No es muy bueno, el zombie encarcelado este. Voy a picar el trato infame y ya veremos. Vale. Este bicho está bien. No es mal, este bicho está bien. Pero casi prefiero el escrutacielos. Me parece que es mejor. No me gusta mucho este. Es peor de lo que parece. No me gusta la guadaña maléfica. Aunque va bien con escrutacielos. Tenemos ya 2. Ah, no tenemos 2 porque el otro está aquí. La guadaña maléfica, eso sí, activa el tiranodón. No, pero voy a coger escrutacielos. Voy a elegir escrutacielos. Voy a agarrar escrutacielos. No soy gran fan de la guadaña, no es mala, pero prefiero un bicho que robas carta cuando entra en juego y que pueda alimentar cosas como acechador de la cripta o cosas así, que alguno más saldrá y acabaremos queriendo jugarlo, supongo. Me pregunto si alguien se está montando el mazo de ganar vidas. Este bicho no es tan malo. Venga, lo vamos a pillar. Ya está, ya tenemos los costes altos, 2 costes 6 y 1 coste 7, ya está. Mazo de costes altos, demasiados. Vale, aquí tenemos la opción de... Ya vamos a negro verde, por cierto, ya sin ninguna duda. O el tálido de brote lúgubre, que es muy bueno. O el entrenamiento setesano, que ojo, el entrenamiento setesano no va mal con escrutacielos o con tiranodones soñolientos. Creo que me voy a quedar con el entrenamiento setesano. Porque criaturas de coste 3 tenemos ya 3. Mediocres las 3. Me queda el entrenamiento setesano. Prefiero cartas que roben cartas, de momento. Vale, de aquí. Ritos de pueblo. No es mala carta. El muro. El muro lo puedes sacrificar y robar. Esto es para sacrificar criatura y robar. Y no voy a jugar ninguna de las dos, así que voy a picar la rara y fuera. Los ritos paso, no es una carta que me guste demasiado. Caldero de la bruja. Esta carta a priori la ves y dices, ¡buah, esta carta es buenísima! Y luego la pruebas y no es tan buena. ¡Hey, Avex20, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Voy a picar... no creo que quiera jugar crecimiento titánico. El caldero, pero no creo que lo juguemos. La chispa. Ah, vale, esta carta también estaba en Amonkhet. La vida sigue, vale. Es que me sonaba y no sabía de qué. Dardo silencioso. Si nos falta removal, se puede meter. Lo voy a dejar en el banquillo y ya veremos si lo metemos. Lo que pasa es que es una carta que al final normalmente pues no acabas jugando. No es mala esta carta. Y aquí voy a picar la rara otra vez. El rare draft. Mi Gitalo, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. A ver, ¿cómo estamos de costes 2? Tenemos 2 criaturas de coste 2, nada más. Pero no vamos a jugar esto en la vida. Y esto tampoco, ¿no? Voy a picar esto por si acaso, pero no creo que lo vayamos a jugar. La tierra que da 2 vidas cuando entra en juego tampoco creo que la juguemos. Muy mediocre las criaturas que tenemos, ¿eh? Venga, esqueleto arquero. Esta carta no creo que la vayamos a jugar. No soy muy fan. Y Jorge Celio, un nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Venga, va la infrecuente. Los ritos del pueblo, alguien los quería. Los voy a dejar en el banquillo de momento. Mira, el dopador, que también lo pensé. Venga ya. 2 veces 9 vidas nos ha salido. Vaya asco de sobres. Es que yo creo que la mejor carta aquí es esta. Creo que la mejor carta del sobre es Ventaja de la Cazadora. Larva Carroñera no es mala, pero en este mazo no es buena tampoco. La Bandida de la Cometa no es mala. Podríamos... pero es que esto es un removal. Lo que pasa es que esta es infrecuente, no vamos a ver más. No es mala carta, ¿eh?
le robamos el removal que tiene. Y es un 2-1, es un 1-2 vuela en el segundo turno. No tenemos muchos costes 2. Voy a dejar pasar esto. Es que esta ventaja de la cazadora en este mazo, si os fijáis, como tenemos muchas criaturas pequeñas, no es especialmente buena. Así que voy a priorizar. Mira, veis lo que decía. Si es que esta carta es una común, vas a encontrarte más copias casi seguro. Vale, podríamos coger ventaja de la cazadora, empatafiero, zombie encarcelado. Os recuerdo que vamos a negro verde. La azusa no hace nada. Alzarse de nuevo en este mazo, bueno, no es malo del todo, pero tampoco es bueno. Mira, el empata fiero tiene dos objetivos, el siembra oscuridad y el goremet. Venga, vamos a picar esta carta. Otro goremet. Maldecidora con capucha. Es que esta carta es muy buena. Mata planeswalkers. No tenemos nada con toque mortal, pero solo por ello ya merece la pena. Está bien, es un buen bloqueador y un buen atacador. Está bien, nos la vamos a quedar. Dejamos pasar el goremet. Ya tenemos uno y de hecho lo podemos buscar incluso con el empatafiero si hace falta. Ah, también hay un tiranodón soñoliento. Voy a confiar en picar la rara y que la común dé la vuelta o que salga alguna más, algún tiranodón soñoliento más. Es que no sé si esto es bueno... La rara. Parece que drafteo en función de la rareza de las cartas, pero no, no es así. Tenemos dos escrutacielos y dos esqueletos, lo digo por usar el duplicador de cromo. Muy difícil llegar a usar, sacarle valor a esto. Creo que lo he llegado a jugar una vez y puse dos 4-4 una vez en una partida. Pero es cierto que muy pocas veces ocurre. Aquí quizás la mejor carta del sobre sea el acechador de la cripta. Criaturas, tenemos 11 criaturas. Este acechador de la cripta combina bien con escrutacielos, con la tejetrampas, con el empatafiero. Venga, va, nos vamos a quedar esto. ¡Uy, el cerdito! El hocico trufa. No he querido picarlo, he hecho un solo clic, pero el juego lo ha seleccionado. El hocico trufa, qué buen pick. Vale, tiradora de Vastocielo, por 1, es un 1-2 alcance, y que pagando 3 hace daños a criaturas voladoras, que no está nada mal esta carta. Esqueletos ya tenemos 2, esta carta de base en Best of One no creo que sea buena, creo que me voy a quedar la tiradora. Y este ni me lo he planteado, el otro por 5, el 3-5 ni me lo he planteado. ¡Buah! ¿Qué dices? Esta carta es buenísima, intervención heroica. Los permanentes que controlas ganan antimaleficio e indestructible. O sea, puedes hacer un ataque absurdo, un bloqueo absurdo, salvar todos tus bichos y ganar después. Pues es la carta 23 del mazo. Esto no es que sea muy bueno. Esto ya tenemos uno. Es buena, pero ya tal. Nada, la carta es esa, ¿no? La rara. Oh, ahí es. ¿Pero por qué? He hecho un solo clic, os juro que he hecho un solo clic y me la ha vuelto a seleccionar. Pues me imagino que también os pasa a vosotros. El tiranodón soñoliento, ya tenemos 2, perfecto. Ha dado la vuelta el 9 vidas. Y aquí el tigre yo creo que está guay. Al comienzo de tu, o sea, al final de tu turno, si una criatura murió, sea del oponente o tuya, gana +1/+1 y lo enderezas. Así que el tigre está bastante bien. De hecho, tengo que hacer ya un poquito de limpieza. ¡Oh! Una tira negra verde, al final, ¡guau! Perfecto. Tenemos que quitar un par de cartas del mazo. Ahora veremos qué quitamos. Bueno, el mazo está bien. Voy a picarla en frecuente. Por razones de bóveda. Vale, perfecto. Pues nos han dado 80 gemas porque tenía todas las raras. Tenía 4 copias de todas las raras. Porque me he equivocado de draft. Quería hacer draft de Amonkhet y lo he hecho de M21 porque yo soy así. Vale, nos sobran 2 cartas. Nos sobran 2 cartas. Podríamos quitar perfectamente el trato infame, que es una carta una carta delicada. Es un coste 6, que lo mismo... Es que no es mala, la voy a dejar. Vamos a probarla, venga, va. 2 cartas. A ver, los costes. A ver, podemos quitar la tiradora de Vastocielo. ¿Cuántas criaturas llevamos? 16. Voy a quitar la tiradora esta. Fuera. 2 astucias del guardabosque. Antimaleficio +1/+1 puede estar bien.
dos tiranodones. La maldecidora esta no es muy buena en este mazo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues es evidente que nos vamos a quitar el esqueleto arquero. Y llevamos uno y ya está, suficiente, ¿no? Dice Tiglutik que podría jugar con 16 tierras. Podría, pero no lo voy a hacer porque tenemos dos costes 6, un coste 7. Es un mazo de 17 tierras. Aunque es cierto que Magic Arena truca mucho el tema de las tierras. Y a veces con 16 o con 15 este mazo podría funcionar, pero puede jugarlo bien. O sea, en Magic físico, en Magic presencial, este mazo lo jugarías con 17 tierras sin ningún tipo de duda, ¿no? Tenemos dos criaturas de coste 6 o más. Para el empate a fiero. Bueno, es un 2x1. Al menos una criatura, digo yo, que podremos buscar. Busca coste, ¿no? Coste 6 o más. Coste de mana convertido 6 o más, sí. Yo creo que merece la pena. Ya, vamos a jugarlo. Vamos a hacernos rápidos este draft. Y a ver si nos da tiempo a hacernos un draft de Amonkhet también al final. Y ahí Alexandrite, enhorabuena. Que dice que acaba de llegar a Mítico. Y buenas noches, Kirstania, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estamos? Me alegro de verte por aquí, que te he puesto falta últimamente, que no has venido a clase. Digo, al stream. Este juego me odia. Va, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y yo creo que me podría quitar perfectamente... No sé si la maldecidora o el escrutacielos. Muchos hechizos, cantrip. Las tres tierras hay que quedárselas. No me quiero quitar entrenamiento setesano, creo que va bien con el tiranodón. Pues fuera la maldecidora. Porque creo que agredir, en principio vamos a agredir con estas dos cartas. A ver si no nos las mata muy pronto. Rojo, el rojo no mata bien esto. Esa es una buena noticia. Meter de tercer turno un 4-3 que arrolla no está mal. Azul, el azul sí se lleva, sí tiene opciones contra esto. Vale, azul rojo. Ay, es cierto que todo el mundo juega esos mazos. Ni he pensado en ello. Todo el mundo juega mazos azul rojo de estos. Azul rojo, es muy bueno ese mazo. No sé si vamos a poder con él. A ver si juega una criatura que aguante uno y así le damos valor al esqueleto arquero. Vale, ya es 3-3. Vaya, pues ha durado poco el juego. Poco hemos durado. Pues ya estamos ahí mal, ya. Sinceramente. Pues voy a jugar el empatafiero. Y nos buscamos el Goremet. Sí, claro que quiero realizar la acción. Pasamos turno. Vamos a ver qué es lo que juega. Nos ha tocado el peor pairing posible. Es un mazo muy bueno, el azul-rojo. No bloqueamos. Está guay que tenga un solo bicho en mesa. Mientras tenga un solo bicho, el Goremet es bueno. Vale, ya tiene dos bichos. Vamos a robar carta con el escrutacielos. Lo malo es, incluso si tiene un counter, me cruje el Goremet, porque tenemos que sacrificar la criatura. Vale, veamos. No podemos bloquear. Bueno, a ver, por poder podemos. No voy a bloquear, nos podemos comer el ataque de 4. Vale, no tiene counter porque le queda un único mana rojo enderezado. Lo que sí puedo hacer es sacrificar el inmolador. Venga, vamos con el Goremet. Y sacrificamos el empatafiero, que no hace nada. Es un 1-1, sin más. Vale, y ahora él tiene que sacrificar una criatura. Sacrificará el mestizo, supongo, ¿no? El perrillo ese. Pero bueno, nos quedamos ya con un 5-5 vuela en mesa. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Este bicho tiene destreza, o sea, lo puedo hacer 6-6 perfectamente. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!
Vale, un chum bloqueito, no pasa. Bueno, podemos incluso bloquear, ¿eh? Criatura o Planeswalker. Claro que si bloqueamos luego viene este otro. Me había bloqueado así. Vale, este robo está bien. Tenemos 4 y 2, 6 y unos 7, solo 7. 3 y 3, 6 y unos 7. No nos llega para hacer este doble hechizo. Bueno, creo que tenemos que matar eso. Pasamos turno. Vamos a ver si ataca o no ataca. Afortunadamente tenemos la astucia del guardabosque para salvar al Goremet. Aquí la cuestión es que él quiera forzar un poco. Oh, el más uno, más uno. Vale. Roba dos cartas, descarta una. Esta carta es muy buena. La lectura es estimulante. De hecho, hemos dejado pasar alguna y lo he dicho. He comentado, esa carta es buena. Vale, esta. Le damos anti-maleficio, por tanto la esfera de captura falla, porque si no habíamos perdido, prácticamente. Y si ataca, roba carta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué es imbloqueable? Ah, porque tiene amenaza. Tenía amenaza. Ni me acordaba. Ni me acordaba de que ese bicho tiene amenaza. Pues nada. No me he dado cuenta de que tenía amenaza. Tampoco cambiaba nada. No cambiaba nada de lo que teníamos que hacer. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No sabía que tenía amenaza. No me acordaba. Hacía mucho tiempo que no jugaba M21 y no me acordaba de que tenía amenaza y tendría que haber matado, sí. Vamos a por la siguiente. Bueno, es un draft que ni siquiera quería jugar, la verdad, quería jugar a Monket, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, exacto, Miguel. Tendría que haber matado al bicho con amenaza, efectivamente. Para la próxima me acordaré, obviamente. Bueno, no, porque si es dentro de otros 2 meses, pues no me acordaré. Así es la vida. Joder, este juego nos trolea, ¿eh? Estamos nosotros también en Mulligan. Hemos hecho Mulligan antes, Mulligan ahora. A lo mejor podríamos haber aguantado la partida anterior si hubiese matado... Me está tocando el... Venga, va, nos la vamos a quedar. Me voy a quitar el Goremet, que lo podemos buscar más adelante. Vaya asco de mano. Y encima robamos otra tierra. A lo mejor dura poquito esto y podemos jugar el draft de Amonkhet ya. ¡Ey! Buen robo. Buen robo que nos permite buscarnos el Goremet más adelante. Vale. Venga, vamos con el Goremet. No es muy bueno Goremet contra precisamente un mazo de tokens como ese. Habrá que elegir el Goremet igualmente. Este Goremet no es muy bueno contra esto. Contra un mazo que tenga tokens. Y nos falta de hecho el segundo mana negro, ahora que me di cuenta. ¡Wow! Dos. Venga ya. Tendría que haber... No haber jugado el bosque y esperar a ver qué robábamos. Estamos obligados a chumbloquear, yo creo. Es que es verdad. Es que en este, en draft de M21, lo único que hay que hacer es draftear azul-rojo. Drafteas azul-rojo y la... Ya hemos perdido, ¿eh? Y la cosa va sola. Vamos a hacerlo en su turno, dado que esto es instantáneo. A ver qué hace. Vale, esperemos que no haga ahora un truco o alguna cosa extraña. Vale, no hay truco ni cosa extraña, así que solamente pillamos 3. Tenemos que robar algún bichillo. Un escrutacielos estaría bien. Pagando negro gana toque mortal. Vale, un bloqueador, que no está mal. Al menos podemos bloquear al tálido brote lúgubre. Pero nos quedan solamente 8 de vida. Esta partida ha sido mala suerte, ¿eh? Y la anterior un poquillo también con el Mulligan y eso. Pero esta peor. Uf. Más 2, más 0.
Cuando muere, roba carta. Madre mía, es que me está ganando gente con unas cartas que no deberían existir. Da igual, creo que esta parte está perdida. Al saber lo llaman suerte, dice Silver Cage. Esto es muy sencillo. Ahora viene el mana negro. Hemos perdido. Pega de 5, o sea, pega. Podemos bloquear a, solamente a los pequeños. Mira, va, pues vamos a por la siguiente. 0-2. A veces pasa. Bueno, Noises, muchas gracias por haber estado. Hasta mañana. 0-2. La verdad es que siempre que he montado negro-verde en M21 he perdido todas. 0-3, dice Jordano. Que llevamos camino de 0-3 esta partida, ¿eh? Tenemos un mazo bastante, bastante mediocre. Pensé que íbamos a poder hacer algo más, pero no. A veces pasa el 7-2, también es cierto. Sí, a veces empiezas 0-2 y acabas con 7 victorias. No, el día está siendo bien. O sea, hemos hecho 3-3 en el primer sellado. Bueno, no está mal. Podría haber sido mejor. El otro día hicimos 7-1. He hecho 7-1, 3-3 y a ver este, a ver cómo queda. De todas maneras, pensaba que era draft de Amonkhet. Y entonces ya me ha pillado todo por sorpresa y he tomado malas decisiones. Y no estaba yo mentalizado para esto. No me acordaba de algunas de las cartas. Por ejemplo, la partida esa que hemos perdido contra el ogro que tenía amenaza, no me acordaba de la amenaza. Vamos a ver. Venga, va. ¿Qué es para hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Pantano o qué? Pantano, caldero de la bruja. Pues sí, sí ha hecho algo. Vale, tenemos una mano guapa, guapa. Turno 2, turno 3, turno 4. No tenemos turno 5, pero luego tenemos turno 6, turno 7. Venga, tenemos que robar tierrecillas y va saliendo. Me gusta esta mano. Dios, espero que no pueda reanimarlo desde el cementerio. Es 1-1 vínculo vital, ¿no? Sí, vínculo vital, vale. Y si vuelve del cementerio al juego, vuelve como un 5-5 que vuela. Vale, tiene 23 vidas. Por la fuente radiante y esto. Vale. Mayordomo de Liliana, de acuerdo. Perfecto. Y encima robamos tierra, que es lo único que pedía, robar tierras. Creo que el siguiente turno... No vamos a atacar. Creo que el siguiente turno voy a jugar el acechador de la cripta y me voy a descartar el dientes de sable agresivo. Aunque no estoy 100% seguro de eso, pero bueno, ya veremos. ¡Ojo! Estos me pueden descartar. ¡Hala! Puede que cambie nuestra decisión en función de lo que haga él. Esto es, descartamos nosotros la carta que queramos, ¿no? Esto solamente se puede activar como conjuro, por cierto. Voy a atacar primero con la maldecidora con capucha. Y es posible que juguemos el esqueleto arquero. Porque bueno, al fin y al cabo, pues mata a un bicho. Hace un pequeño 2x1. No es la bomba, pero es algo. Quizás deberíamos incluso descartarnos el siembra oscuridad, que es un coste 7. Venga, va, hagámoslo. No sé si le estamos haciendo un favor. Como haga reanimate y lo ponga en juego, nos vamos a arrepentir, pero bueno. Si nos hace descartar con los mayordomos, supongo que primero el acechador y luego el dientes de sable. Uf. Nos puede pelar la mano entera, ¿eh? O sea, tres cartas nos puede quitar este turno si quiere. Nos ha quitado el conjuro este. Que yo no tenía mucha confianza en él, pero visto ahora en perspectiva ya con el paso del tiempo, me gusta más. A ver, le queda un mana enderezado. Se ha quedado atascado de mana, se ha quedado en tres tierras, creo. Salvo que ahora juegue la cuarta tierra. El caldero no es muy bueno, ¿veis? No encuentras la oportunidad, no encuentras el momento. Creo que lo inteligente sería descartarte el coste 7. Voy a descartar el coste 7. Es lo inteligente. Atacaremos y si muere alguna criatura suya, jugaremos el dientes de sable. Ah, nos quita otra carta. Pues nos quedaremos con el dientes de sable. Sabe que lo tenemos. Sable que lo tenemos. El sable
Da igual, no he dicho nada. Qué fresquibiris. Voy a poner el aire acondicionado. Castillo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por esa raid. Y bienvenidos a todos los que venís de parte de Castillo. Muchísimas gracias. Se la podría haber matado, pero bueno. Vamos a jugar esta cosa y nos quedamos con la astucia del guardabosque en mano. Buenas, Charlie Diamante, Fito King, buenas noches. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Castillo, muchas gracias por la raid. Bienvenidos todos. Sí, Javier Serre me ha pillado. Vengo del Club de la Comedia. Es que he dicho antes que para los que acabáis de entrar, por si no habéis visto el chistaco que me he sacado de la chistera, he dicho que el oponente sable que lo tengo en la mano. Es que me ha visto la mano antes con otra carta, entonces el sable que lo tengo. Soy muy malo contando chistes. Muy malo, terrible, terrible, vergonzoso. Lo mío es casi... ¿A qué le he pegado una patada? Le he pegado una patada aquí a otra cosa. Vale. Pues yo diría... que voy a atacar con todo menos con el TG Trampas. Que además el TG Trampas... Así, o sea, bloquea lo que bloquee, lo vamos a matar. O sea, le vamos a matar al acechador de la cripta con la astucia. Tenemos una presencia en mesa bastante grande. No bloquea... Así sí ha bloqueado. Nada, pues más uno y antimaleficio, así que ya sobrevive el bicho. Y voy a jugar el bosque porque él lleva muchos quitacartas, ¿no? Entonces es posible que me descarte esa tierra, pues para eso la dejamos en juego y listo, ¿no? Vale, una carta en mano, tenemos cuatro criaturas, él tiene poca cosa. Tiene el dardo silencioso que puede matar el esqueleto arquero o la teje trampas. La teje trampas, por cierto, tiene alcance y bloquea la bandida de la cometa, que la podríamos haber dejado enderezada para bloquear. Venga, que tiene pinta, lo hace en su fase principal el dardo. Vale, supongo que para evitar que se la líe yo, ¿no? En mi turno. Y esta partida pinta bien. Voy a atacar con todo menos con la teje trampas porque para que me la bloquee sin más. Es curioso que al final hemos subido a 23 vidas. Esto tiene toque mortal. Creo que no se ha dado cuenta. Creo que acaba de cometer un pequeño y grave error. Yo creo que no se ha dado cuenta de que tiene toque mortal. Así que ahora concederá, ¿no? Supongo. Ha sido mala jugada, ¿eh? El rival ahí ha metido un poquito la pata. Ahora hace ira de Dios. No, no está mal también esa. No ha estado mal esa también. Bueno. No era un fallo. Bueno, sí era un fallo. Era un fallo porque para ese bloqueo que ha hecho, para eso me bloqueaba al 4-4, no al 1-4. Castillo dice, nos hemos colado en el top 1000 sin comer ni beberlo con Boros Cycling. En serio, con Boros Cycling. Jue, qué moral. Porque es todo el rato ciclando. ¡Ey, qué guapo! Subimos de mascota. Genial. Vamos a ver la maestría. Pues enhorabuena, Castillo, que te metas ahí top 1000 de mítico. Yo estoy a 2 puntos de Challenger. Mazo a tener en cuenta para lo que queda de estándar y para el estándar 2021, muy badger, sí, totalmente, yo lo recomendaría a todo el mundo. Para empezar, mucha gente dice, oye, que llevo una semana jugando, ¿qué hago? Mazo de ciclar, 100% gratis, prácticamente. Hey, Adri Pedroso, buenas, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Prácticamente un mazo gratis, que además gana. Lo único es eso, a mí, por ejemplo, me cansa mucho el mazo de ciclar porque es muy repetitivo, muy monótono, muy constante, ¿no? Pero la verdad es que el mazo está muy bien. Ah, vale, dice que solamente las últimas 5 rondas han sido con ese mazo, que han probado como 10 o 12 mazos distintos. Y desde ayer ese iba fino. Es cierto que es aburrido. A ti también te parece aburrido. Ey, ¿qué hago? A mí me parece aburrido. Pero hay gente a la que le mola. Gente que no se aburre con él. Entonces, si encima te divierte, mejor. ¿Qué más se puede pedir? Ey, Wolf Midnight, muy buenas noches. Un saludo. Ya no juaces, no entiendo. Ah, ya no haces los directos del LOL por la mañana. No, tuve que dejarlo porque mi corazón se resintió. No, en serio, hablando en serio. Es que el League of Legends me estaba convirtiendo en un ser horrendo como persona. Y tuve que dejarlo. Basta mano, súper lenta. Aunque bueno, este es un buen defensor para el turno 3. Esto es un buen drop de coste 4. Sobre todo si robamos alguna criatura que no queramos jugar. Me he desintoxicado, efectivamente. Me convertí en mala persona, en serio, por culpa del League of Legends. Que yo insultaba a la gente, baneaba a mis amigos. Por ejemplo, a Katin le baneé 2 o 3 veces. Que está ahí en el chat escribiendo el pobre. Que encima... Gatín es uno de estos de Forever and Ever del canal, que lleva desde el principio, es miembro del canal de YouTube, o sea, es una persona
a la cual debería poner una alfombra roja cada vez que entra al directo. Y yo ahí insultándole, baneándole, me convertí en una persona horrible jugando al League of Legends. No tuve más remedio que dejarlo. Es que si yo quiero un segundo juego en el canal, ¿vale? El primero siempre va a ser Magic, siempre. Siempre va a ser Magic porque yo soy un jugador de Magic. Yo soy un de toda la vida jugador de Magic y este canal es de Magic. Y siempre las tres horitas de Magic por las noches de domingo a jueves van a estar ahí de 10 a 1 siempre. Mientras pueda. Pero quiero un segundo juego porque a mí me gusta jugar. League of Legends me gusta. Ojo, League of Legends es un juegazo. Quien pueda manejarlo sin estresarse, sin volverse loco, sin convertirse en el demonio, pues que lo juegue, pero yo no puedo. Entonces por eso mi segundo juego pues aún no lo he decidido. Estaba pensando Minecraft muy seriamente. Pero aún no está decidido. Tengo que pensar exactamente que... Sandalar, dice Estela Cero, pero es que eso es Magic. Fall Guys. Pero es que, a ver, lo de Fall Guys ya lo hemos discutido muchas veces. El problema de Fall Guys es que es un juego que va a durar 2 días. Es el pasatiempos de hoy. Que dentro de una semana o un mes todo el mundo se ha olvidado de él. Hace mucha gracia, jiji, jaja, juega a gente conocidilla y es lo que mantiene a Fall Guys ahí, pero que es un juego que no. Celta Draco dice madura, ¿me lo dices a mí? Dice Cristania, pero si es súper divertido ese juego, si es súper divertido. Pero una cosa es que un juego sea divertido y otra cosa es que sea streameable. Porque, a ver, yo me pondría a jugar al Heroes of Might and Magic, al 2 o al 3, que son mis favoritos. Mi favorito es el 2, pero el 3 es igual de bueno. Podría jugar al Heroes of Might and Magic, pero ya tal. Van a jugaremos esta caca de bicho. Sacrificaremos criatura. No está mal, es que el acechador de la cripta está bastante bien. Es muy buena carta, ya os lo he dicho antes. Que si te sobra una criatura en mano que no quieres, pues estupendo. Y si tienes una criatura caca en mesa que no quieres, pues lo mismo. Y aquí... yo creo que merece la pena quitarnos de en medio ese bicho. Es un 4-4. Y empezamos a pegar. Y ojo, ojo, ojo. Tenemos defensa para nuestro 4-5, ¿vale? Tenemos... esto puede partir la partida por la mitad de esta carta, el trato infame. Pero también depende de lo que juegue ahora, porque si la juega un pinazo, ¿qué hace? Roba 3 cartas. Le puede salir caro. Venga, hacemos escrutacielos. Robamos carta. Creo que voy a jugar el entrenamiento setesano sobre el acechador de la cripta. Es un cebo. Para que se gaste removal ahora en esto de alguna manera y le demos antimaleficio con la astucia del guardabosque. Pegamos de 5, lo bajamos a 11. Vamos a ver qué juega él. Tiene 1 millón de cartas en mano. Uy, ¿qué ha hecho el perro? Este sería un rayo. ¿Lo habéis visto? Un rayo rojo que ha cruzado. ¡Hala! ¿Y eso? ¡Hola! No lo había visto. ¡Hala! Pero si el... vale, ese bicho no hace nada. O sea, nada, si cambia todos los perrillos que tengo. Mula. Haz cosas. ¡Ay, baila! Pero si baila, no lo sabía. A ver, le queda azul, verde, verde. Es posible que tenga un counter. Así que no me quiero jugar el Goremet o... le damos al antimaleficio para poder seguir atacando. Y aquí sí viene el Goremet. Sacrificando el escrutacielos, le hacemos sacrificar su 4-3 y luego el siguiente turno, el trato infame, le va a dejar las 2 últimas cartas de la mano casi seguro. Buena partida, dice. Ah, dice Javi en el chat que es cuando haces más de 5 daños. Cuando haces más de 5 daños el perro lanza el rayo de la muerte. Mírale si... ah, y cuando le clicas mucho también, ¿eh? Ah, mola. Es que esto debería ser así con todo en este juego. Que clicas y las cosas hacen cosas. Mira, baila. Ah, cómo mola, me encanta. Tiene 3 cartas en mano él, ¿eh? La verdad es que... tendría que haber robado antes. Vamos a hacer escrutacielos. Y esto me lo guardo para el siguiente turno. A ver qué robamos. Tendría que haber robado antes de haber atacado. Pero lo he hecho yo mal. Contador +1/+1 sobre el hocico trufa y le queda una vida. Muy raro tendría que ser esto, que nos haga aquí una más manipulation o algo, que no es el caso, y además con esto le ganamos también. Así que bueno, pues hemos ganado la partida. Si el oponente quiere conceder ya, va,
Browitz dice, era letal. ¿Era letal yo antes? ¿Cómo? No. No lo era, él tenía un bloqueador, ¿no? Yo solamente... Uno de mis bichos no volaba. Ah, con el trato infame. Es cierto que le quedaba uno. Cierto, tenía razón. Era legal. Es cierto, le quedaba solamente una vida y yo hacía dos. Sí, es cierto, cierto. No me acordaba de las dos vidas que perdía con el trato infame. Se me olvidó completamente. Gracias por decírmelo. Azen, gracias. PH Neutro, gracias. Browitz, gracias. Y gracias Javi, que dice que se viene el 7-2. Mira, yo me conformo con no haber hecho 0-3. Yo me conformo con no haber hecho 0-3. Dice Javi, ¿verdad? Un Hearthstone, ya que hace tiempo que no juegas, podría estar bien como va, ¿no? Hearthstone lo he pensado. ¿Sabéis lo que pasa? Que Hearthstone es un juego muy intelectual, igual que Magic. Y no quiero que sea un juego intelectual. ¿Por qué? Porque la cabeza no me da para más. En el sentido de que uno puede mantener intelectual... Uy, va, esto que ha saltado aquí. Intelectualmente hablando, puedes mantener un juego a un alto, a un nivel decente, ¿no? Digamos, yo puedo jugar Magic a un nivel decente y puedo estar a la onda, en la onda. Pero, ¿sería capaz mi cerebro de manejar dos juegos tan intelectualmente intensivos como Magic y como Hearthstone? Si es que además de Hearthstone no me sé ni las cartas. Es, para mí sería casi un empezar de cero. Entonces lo veo muy complicado. 2-3 dice Jordano. Joder, Jordano siempre en positivo, ¿eh? Siempre pensando en positivo. Path of Exile. A ver, Miguel, tienes razón. Path of Exile también molaría. Lo que pasa es que es un juego que me daña la vista. He jugado bastante, ¿eh? Bueno, bastante. Bueno, hace años que no juego, la verdad. Pero en su día, cuando yo jugué al Path of Exile hace años, había... ¿Cómo se llaman esto? Había liguillas y cosas. Jugué bastantes liguillas. O sea, es un juego que sí que me lo... Sí lo jugué intensivamente en su momento. Le voy a poner +1/+1 a esto para empezar a atacar ya, yo creo, ¿eh? O no, me puedo esperar un turno. Oh, esta está guay. Voy a jugar a los psicotrufa este turno. Y el siguiente turno pegamos de 6. Y además tenemos esto para proteger a nuestras criaturas por si le sube alguna a la mano o lo que sea. Pero ya sabéis de qué va esto. Es un mazo que va a tener hechizos de robar cartas y luego todo lo demás removal. Por eso creo que es importante poder proteger a mis criaturas. Nos falta el segundo mana negro para el abrazo demoníaco. Vamos a ponérselo al Tiranodon soñoliento y le vamos a dar protección. Al menos este turno. No me esperaba el counter. No me esperaba el counter. Me esperaba un bouncer o un removal y cazarle con la astucia del guardabosque. Aquí nos la ha liado, ¿eh? No me lo esperaba en absoluto. También he sido tonto, me lo tendría que haber esperado. Ahora un bicho que es un muro, pero mira, aquí sí que tenemos la ventaja de la cazadora. Esperemos robar tierra para poder proteger nuestro bicho. Sería importante. Robemos tierra, por favor. Pues no es tierra. Entonces aquí vamos un pelín a ciegas. Pero me la voy a jugar. Vamos allá. A ver qué tiene. Otro counter. Se complica muchísimo esta partida. Nos quedan 22 cartas en el mazo. Si robamos un mana negro, podemos jugar el abrazo demoníaco. Que eso sí va a ser bueno. Ahí está, pero no. He dicho ahí está, pero no. No nos veo ganando esta partida, ¿eh? A ver, podemos jugar esto y sacrificar el Tiranodon. Voy para adelante. O sea, voy a hacer la jugada más cutre de la historia de la humanidad. Cutre hasta decir basta. Nada, descartar la maldecidora. Otro bosque. No, necesitamos un pantano.
No, no está tirando todos los pantanos al cementerio. Todos los pantanos al cementerio. Ah, no me había fijado. 1, 2, 3, 4, 5. Nos ha tirado todos los pantanos al cementerio. Nos quedan 14 cartas. Bloqueamos ahí. Venga, un pantano, por favor. Es que nos ha jugado un muro 0-4 y nos ha frenado toda la partida entera. Algo es algo. Qué lástima. Robo una carta. Tenemos que matarle a este, no sé si lo sabéis. Nos mata más con la padrinada de Teferi que con el muro. Levanta la padrinada de Teferi. Es tristísimo, pero es así. Es que esa padrinada de Teferi nos recorta la vida a la mitad. Nos quedan otro pantano. Venga, qué mala suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los pantanos se han ido al cementerio. Y esto roba carta, además. Nos quedan 9 cartas. Venga, ya. Increíble. Nos ha tirado dos hunters buenísimos que nos han frenado nuestra salida inicial. Nos quedan 7 cartas en el mazo. Pues así es la vida. Si robamos un pantano, ganamos. Nos quedan 6 cartas en el mazo. Nos quedan 4 cartas en el mazo. Si roba una, nos dequea 2. Nos queda un turno más de vida. Si robamos un removal... Increíble, pero cierto. Bueno, si no roba nada de robar cartas, no nos mata porque nos quedan 3 cartas. Nos quita 2. Nos queda una para robar el siguiente turno. ¿Vale? ¿En serio hemos ganado? ¿En serio? ¿He ganado? ¿He ganado yo? Siete y uno, ocho. Oh, Dios mío. Os juro que he sufrido en esta partida porque me parecía la cosa más triste del mundo que nos gane un tío que ha jugado tutelaje de Teferi de tercer turno, un muro 0-4, y con eso nos ha aguantado hasta el final. Impresionante, apoteósico, todos los pantanos al hoyo, es que nos ha quitado todos los pantanos. Nos ha quitado, pues si llevamos 8 creo, nos ha quitado 7. Bueno, 3-2, venga va, esto ya está arreglado. Se ha flutado fuerte, del todo. Yo sí que me he fludeado, que me he robado 8 o 9 bosques y ningún pantano. Encima se ha fludeado él. Bueno, sí, también se ha fludeado un poco. Venga, va, sale el oponente. Es que no salgo nunca, este juego es último. Nos falta el segundo mana negro, por cierto. Pero esta mano es jugable. Esta mano es jugable. Ver la verdad. Qué carta más chula. Qué carta más chula porque es mala, pero es buena a la vez. Eso me gusta. Deberían ser todas las cartas así. Cartas que son malas, pero buenas en circunstancias concretas. Eso es lo que hace bonito Magic. No cartas como la bestia buscada, que son buenas siempre. O sea, molan las cartas que tienen un sentido, una lógica, un algo, ¿no? Vamos a meter esto como 3-3 en mesa. El hocico trufa, qué chulo. Cómo mola. Todos los hoyos al pantano. Todos los pantanos al hoyo, perdón, de nuevo. Sí, sí, tiene pinta, ¿eh? Ah, no, ya tenemos el segundo pantano, no me había fijado. Estaba leyendo el chat. Cómo sufrí muchísimo. Sufrí como hacía tiempo que no sufría, ¿eh? A ver si bloquea con la enredadera y la sacrifica para robar carta. ¿O no? Eso está muy feo. Pues menos mal que no se me ha ocurrido a hacer la ventaja de la cazadora con la cecotrufa para matarle algo, porque me habría hecho ahí la 13-14. Venga, tierra. Guau, bien. Vamos a atacar en primer lugar, antes de nada. He sacado atasca en 3 tierras, hemos ganado esta partida. O sea, si ganamos, si hacemos 7 victorias en este draft, es que es para ponerse muy contento. Venga, hocico trufa.
Venga, vamos. Aurisquea. Contador más uno más uno. Y jugamos el Tiranodon. Y el siguiente turno, ventaja de la cazadora. Esto está ganado, el oponente se ha quedado atascado. La verdad es que tengo el juego hackeado. No sé si lo habéis notado. Que cuando empiezo a perder digo, esto lo hackeo rápido. Y hago que el oponente o robe mil tierras o no robe ninguna. Dice Gera, Gerabat. Ya estaba escribiendo la F. Cierto, cierto. Ha estado muy tensa, ¿eh? Muy justita. La verdad es que mola ganar esas partidas, no. Mola jugar las partidas que se alargan, que se van ahí al límite. Mola, es lo que mola de este juego. Es lo que lo hace único. Vale, ahora sí que tenemos una buena excusa para matarle esto. Con la ventaja de la cazadora. Y además ganar la partida. Porque esto crece, esto va a crecer. Y puedo atacar. Vamos para adelante. Y aquí ya es game over. Es que se ha quedado atascado en tres tierras. Es que de hecho acaba de robar dos cartas extras y no ha jugado tierra. Así que está bastante perdido. Y el siguiente turno, abrazo demoníaco y adiós. Pues esta partida tiene buena pinta. De hecho tenemos abrazo demoníaco y la intervención heroica. Que es una cartaza. Cuando roba... ¿Es que cuando roba? Sí, cuando roba gana más dos hasta el final del turno. No lo voy a hacer este turno, lo haremos el siguiente. Porque no tiene ningún buen bloqueo. Entonces, pegamos de 11. Si quiere bloquear, no bloquea. Se da por vencido. Vale, pues no ha visto nada de lo que teníamos. Las dos raras nos las hemos quedado en mano. No las hemos llegado a jugar. Dice Autómata 404 que si hay alguna manera de grabar partidas y repeticiones de partidas en Magic Arena en plan como los juegos de ajedrez. O mejor dicho, como cualquier juego online. Todos los juegos online competitivos de jugador contra jugador, player versus player, tienen algún modo espectador, las partidas quedan guardadas, las puedes revisionar después o lo que sea. En Magic no, en Magic Arena no, de momento. Es una cosa que yo creo que sería genial que implementasen un modo espectador o algún modo que las partidas queden guardadas para poder revisionarlas, para subirlas a internet, ¿os imagináis? Bueno, yo me quedaría sin canal, claro. ¿Qué sentido tendría mi canal? Si todo el mundo pudiese subir, bueno, si sus partidas se subiesen automáticamente a la nube y estuviesen todas las partidas de todo el mundo subidas para poder verlas y tal. 4-3 dice Jordana, joder, Jordana siempre pensando en lo negativo. Pero no, Magic Arena no lo tiene, pero ojalá lo pongan, sería brutal. La única opción que tienes es, pues lo que hago yo, grabas las partidas con el OBS, capturas tu pantalla y grabas tus partidas, es lo único que se puede hacer. Esta mano es malísima, pero me la voy a quedar. Es que a ver, no todas las manos son buenas, ¿no? Algunas manos no son buenas, te las tienes que quedar igualmente. Dice Omega Extremos, a Wizard no le sirve porque mucha gente se daría cuenta cómo el sistema truca las partidas. Pues lo que acabas de decir no es ninguna tontería. Es cierto que el que hubiese una base de datos de partidas permitiría poder traquear todo lo que ocurre en ellas. Pero es que ya se traquea, ya tenemos esto. Las partidas ya están traqueadas realmente. O sea, el hecho de que queden grabadas o que se puedan subir las partidas en sí en un archivito, a la red, a la nube, a lo que sea. Se viene el gorrito de plata, dice Caltín. O sea, no, en realidad ya están traqueadas las partidas. Todo esto, hay un log de las partidas. O sea, tú lo ves, si quieres, todo lo que ocurre en una partida. Está ya traqueado. Entonces, el modo espectador no haría eso, pero no me sorprendería que esa pudiese ser una razón de no hacerlo. Wizards nos fludea a través del 5G. Wizards... El Magic Arena realmente es una excusa. Lo que hace el Magic Arena es extender el COVID por todas partes. No sé si lo sabéis eso. Eso es así, ¿eh? Vaya caca. Vamos a jugar el empatafiero. Pillamos el Goremet. Ya lo tenemos así en mano. Goremet. ¿No han encontrado una traducción? Este bicho es bueno, ¿eh? Y tiene antimaleficio contra negro. Bueno, lo vamos a bloquear. Es que es muy bueno. Vale, la arañita no es problema. Perfecto. Lo malo es que el Goremet nos hace sacrificar una criatura como coste adicional.
Esto ya no es bueno. Este bicho no es bueno casi nunca, ¿eh? No lo valoréis mucho, no es bueno. No podemos hacer mucho. Haré el remate final sobre algo. El antimaleficio contra negro también nos ha fastidiado un poquillo. Vamos a matarle el perro. Pero no creo que podamos remontar esta partida. No tenemos ni siquiera el segundo mana negro, me acabo de dar cuenta. Pero este mazo, ¿cuántos pantanos lleva? Es que no me he fijado en las tierras básicas. He puesto las que el juego ha puesto, ni las he contado. Tenemos que robar al menos un pantano ahora para poder jugar la araña. No, ni eso. Bueno, esto no es mala, ¿eh? Es antimaleficio solo, ¿verdad? Sí. O sea que por poder podemos bloquear. No está mal. Esto lo va a frenar bastante. No voy a jugar la tejedrampas porque tenemos la intervención heroica en mano. Y si nos mata el bicho o se hace cualquier cosa, lo podemos salvar con la intervención heroica. Encima le da a volar. ¿Os acordáis cuando dije no voy a jugar la tejedrampas? Pues así es la vida. A ver. Nos falta un mana. Nos falta un mana para poder hacer ventaja de la cazadora, matar esto y jugar además teje trampas, por ejemplo, para bloquear o algo así. Pues quizás... Bueno, confiemos en que no tiene nada. Voy a ganar 4 vidas. Y podemos bloquear aquí. Con la maldecidora. Bloquear aquí con la voladora, a la tejetrampas con la voladora. O sea, a la voladora con la tejetrampas. Y bloquear al 2-2. Que si fuera a ponerse contador más 1, en vez de eso, se puede enseñar que tiene contador más 1. Y cuando muere ganas una cantidad de vida igual a su fuerza. Vale. Solamente... O sea, que encima tiene un truco o un algo. Algo tiene, ¿no? Tiene un truquillo o alguna cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo hago el bloqueo que podemos hacer y listo. Es lo que hay. A ver qué salva o a ver qué no salva. Más 4, vale. Me lo imaginaba. Algo de este estilo. Está bien, está bien. Y Volk dice, voy a dormir que estoy cao, mañana más y mejor. Muchas gracias, Volk, por haber estado. Muy buenas noches, descansa. Nos falta el segundo mana negro, me acabo de dar cuenta ahora. ¿Qué está pasando con el mana negro en este mazo? Vamos a matar la voladora, obviamente. Y pasamos turno. Y esto pega de 5. Que podemos bloquearlo y protegerlo, pero eso es una tontería. Las 3 cartas de doble negro en mano. Y nos falta el segundo pantano. No me había dado cuenta hasta ahora. A ver qué hace. Solo ataca con eso. Es que yo creo que si no bloqueo, pierdo. Lo gasto. ¡Ey, José Santa Coloma! Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y encima esto gira criaturas. Solo si tiene la habilidad de volar. No me lo puedo creer, ¿eh? La verdad es que... No hemos tenido mucha suerte en esto, ¿eh? Solo si controla una criatura con la habilidad de volar. Bueno, venga, si robamos un pantano... Vale, con eso al menos... Medio podemos, si robamos un pantano, claro, porque... 4 cartas... ¡Venga! Ahí está. A ver, robar 2... No, pero es que es mejor jugar el 8-6. Que es incluso más grande que el hocico trufa. Ya jugaremos el trato infame el siguiente turno. ¡Oh, ha jugado tierra! ¡Ojo, que remontamos!
Se viene la remontada. Se viene la remontada. No, él ha jugado la tierra y se ha dado cuenta después de que esto hay que descartar tierra para dar indestructible. Esto hace tener vida de dos cuando ataca, ¿eh? Creo que tengo que atacar. Ese tener vida de dos. Cuando es bloqueado, quiero decir. Y pega de 8. Y ahora, Goremet o Acechador de la Cripta. Creo que el Goremet es la jugada, ¿no? Vale, se ha comido 8. No sé si jugar el Acechador de la Cripta o el Goremet. Pues creo que es mejor el Acechador de la Cripta. Tiene 5 atacantes, nosotros 3 bloqueadores. Me va a hacer el Acechador de la Cripta este turno. Y no sé si descartarme el Goremet o no. O sacrificar la criatura que tengo girada en mesa. No vamos a hacer nada, lo dejamos como bloqueador. Es un 3-4, bloquea bien aquí a la mayoría de sus criaturas. Si juega un volador, nos la lía, porque la ejecutora celestial puede ganar la partida. No quería jugar el Goremet por eso precisamente, porque si... él sacrificará la araña, ¿vale? Él va a sacrificar la tejetrampas con el Goremet. Vale, bien. Este robo está genial. ¡Ey! KunKun77, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tiene una carta en mano. Vamos a ver si nos deja matar eso. Bien, son buenas noticias. Y concede por qué. La partida estaba perdida. Joder. Al final de mana negro, voy a mirar el mazo porque nos está faltando en mana negro todas las partidas. Nos estamos quedando sin pantanos. Pero nos ha pasado 3 o 4 veces en este draft. ¿Cómo vamos al final? 5-2, de 0-2 a 5-2. Vaya esto. Ya. Bah. De 0-2 a 5-2. ¿Qué falta aquí? 8 pantanos, 8 bosques. 8 pantanos, 8 bosques. ¿Qué le pasa a este juego? O sea, ¿cómo es posible? Venga, juguemos. De nuevo apoteósico, dice Yoritok. 5-3, dice Jordano. Mira, yo me conformo con un 5-3. Después de haber empezado un 0-2, el buen sufle de las magdalenas. El buen sufle de las magdalenas, dice Neyleki. Neyleki, seguro que tú sabes hacer magdalenas, que eres un artista de la cocina. Dice Katyn que es el karma por los bans. Es el karma por haber dejado League of Legends. Celta Draco me dice, gracias Domingo, grande Domingo, muchas gracias Celta Draco. Un día nos tomamos tú y yo unas cañas, como las que aparecen ahí en la imagen. Miguel dice, tienes que confiar en el corazón de las cartas. Yo siempre lo digo, hay que confiar, hay que creer. Esta mano es buena. Es lenta, porque tenemos esto el turno 2, pero luego ya no hay nada más. ¿Querías pantanos? Toma pantanos. Yo tengo muchas tierras en el pueblo. Pero ningún pantano. Son todos bosques. O prados, o tierras de sembrado y cosas así. Bueno, ya. Algo de monte también. A ver. Vamos a ver. Las criaturas atacantes obtienen +1/+0. Ojito al señor de enfrente que tiene vínculo vital, +3/+3, vínculo vital, pongo ángeles 4-4, oh, 2 almenas con guardas. Lo bueno es que ellas mismas no atacan, entonces es una carta muerta si él pierde sus bichos. Esa es la parte buena. Y tenemos 2 removals en mano. Uf. Vamos a hacerlo, vamos para adelante, ¿no? Voy a matar al corista ungido. No es la mejor jugada del mundo, pero es que es un bicho que a la larga es pesado, es peligroso. Y vamos a atacar de 7.
A ver si quiere bloquear con algo. Son muros, ¿no? Son defensores estos. Lo digo porque este bicho, ojo, sacrificar una criatura con la habilidad de defensor robas cartas. O sea, puede ir sacrificando estas almenas con guardas e ir robando cartas. Y el propio, la propia enredadera del portón también. Ahora sobran los pantanos, así es la vida. Ahora me he robado todos los pantanos. El Schuffler, que está roto, pero rotísimo. Dice Kirsten, un McDonald's con chocolate. Chocolate. Es que chocolate yo siempre lo... En mi cabeza suena así. Suena chocolate. No nos compensa atacar. Bueno, sí, sí, matamos el orador de los cielos. De los cielos. Ataquemos. Lo vamos a matar. Pero es que claro, pega de dos, gana dos vidas. Con los dos... No, pega de tres. Ah, claro, claro. Pega de tres. Es que hay que matarlo. Le va a poner el contador, supongo, al orador, que tiene vínculo vital, y en respuesta se lo matamos. Ahí está. Lo malo es el teniente de Barry, que es muy buena carta. Oh, si llegamos a robar tierra, hacíamos trato infame. ¿Qué hago? Atacar. Si bloquea, pues que bloquee. No bloquea. Pues le bajamos a 10 de vida. Y tenemos protección para nuestros bichos, si hace falta. Con la astucia del guarda... Ojo, tenemos dos cartas de protección. Y esto, que al final no va a valer para nada porque le queda una carta en mano. ¿Veis? Por eso esta carta no es tan buena. Si ataca, por mí, perfecto. Ahí sí tiene vigilancia. ¿Tendrá algún tipo de truco? Tendría que haber hecho esto antes. Vamos a ver qué pasa. A ver si cuela. A ver si tiene un truco o algo. Un removal, un algo. Pues no. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha muerto? Ah, que es más un... No me hagáis caso, está bien. Es un 2x1, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaba pensando que era más uno indestructible. Pero es más uno antimaleficio. Me he equivocado porque estaba pensando en esta carta que estaba al lado. Aún así, bueno, es lo que hay. ¡No! Vale, ¿qué hacía esto? Regresa la carta de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano. A buenas horas robamos esto. Ojo con este bicho. Voy a hacer lo siguiente. Si quiere hinchar al corista ungido, que lo va a hacer... Pierde el turno completo. Y si pierde el turno completo, le cazamos luego con el trato infame. Venga, bloqueo. Es una caca de jugada, la verdad. Pero voy a salvar el hocico trufa, que es lo único que tenemos. Ese bicho no muere, ya lo sé. Trato infame. Empata fiero, le hemos quitado la mano. Esto se pone muy feo, ¿eh? Se pone muy fea la cosa. Se viene la derrota, ¿eh? ¿Qué podemos robar que sea suficientemente bueno para remontar esto? Vamos a bloquear uno de estos. Salvamos de nuevo al hocico trufa. Ahora sí lo salvamos. Pues tenemos que robar un removal sí. ¿Cómo? He contado mal. He contado mal. Pensaba que no era letal, no he contado las vidas. He contado malas vidas. Bueno, creo que estaba perdida. Ah. Dice Celta Draco, la guerra de Vikings comienza en una hora, por si quieres colaborar y no recolectes sin escudo. Vale, tengo escudo creo por 2 o 3 semanas en Vikings. Lo que pasa es que estoy sin entrar al juego desde hace unos días, porque estoy ahora más viciado con Raid Shadow Legends. Pues 5-3 al final, creo que ha estado bien. Hemos hecho 5-0, o sea, hemos empezado 0-2, 5-2, 5-3. Creo que estoy bastante contento al final, ¿vale? Ha sido un buen día. Y, oye, ¿y mis premios? 4 sobres, vamos a abrir los 4 sobres. Sí, he echado malas cuentas, pensaba que... Pero vamos, ¿qué pensabais? Si bloqueo al
no es una F, estaba de perdida la partida. Si bloqueo al bicho que puede hinchar, yo pierdo mi bicho, él no pierde ninguno de los suyos, me quedo a dos vidas y sin bichos en mesa y él con seis bichos en mesa. La partida estaba perdida, ¿sabes? Entonces, lo he hecho de tal manera que a lo mejor él podría no haberse animado a hinchar, ¿no? O si le mataba el bicho en respuesta. No sé si tenía mana, todo el mana girado. No tenía un bosque, nada más. Bueno, vamos a ver a quién le podemos hacer una buena raid. Oh, mira, está Magic, el canal oficial de Magic. Le vamos a hacer una raid. ¡Oh! Dos comodines míticos seguidos. ¡Wow! Sí, le vamos a hacer una raid al canal oficial de Mítico. De Mítico. De Magic. David Silver dice... dos comodines míticos, qué bien. Venga, de este que sale. Ladronzuelo fantasmal, vale, caca. No puede ser siempre bueno. Y Celta Dracto dice mítica. Dos míticas, de hecho. Otro comodín mítico del circulito. Y sacerdotisa de la mesura. Nada, está bien. Son buenas cartas y bien, bien. Podemos hacer la raid entonces a Magic. No sé cómo decirlo. Al canal de Magic oficial en español. Pero lleva una chica súper maja que lo hace muy bien. Y creo que hoy tenía preparados unos mazos súper originales. Lo leí en Twitter. No me acuerdo exactamente qué mazos eran. Pero lo leí en Twitter y sonaba bastante, bastante interesante. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado. Espero que os hayáis pasado, que lo hayáis pasado bien. Draft de M21, sellado de Amonkhet, 3-3, 5-3. Bueno, el otro día estuvo mejor con el 7-1. Mañana, prometido, draft de Amonkhet. Prometo no equivocarme ni meter la pata. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Muy buenas noches. Daos todos por saludados y por besados y por abrazados y por amoroseados. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. -1 también creo que ahí puede ayudarnos. Sí, como dice, no tenemos mucho removal. Estamos contando con los contadores menos